Saludos, muy buenos días desde el terrero Laureano Castro, en el municipio del noroeste palmero, Tijarafe, el municipio en el que hoy la canariedad celebra uno de sus acontecimientos, uno de sus momentos más importantes en este día 30 de mayo, Día de Canarias, en el que, por supuesto, se celebra por encima de todo la canariedad, la importancia, la trascendencia, lo fundamental de los valores canarios que dan identidad a este pueblo. Y ese ha sido el momento en el que el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, inaugura este fenomenal terrero de Tijarafe, terrero municipal de Tijarafe, Laureano Castro, Lalo Castro, figura legendaria de nuestro deporte, no solamente en la Isla Bonita, sino también en el resto del archipiélago. Ahí está también el presidente del Cabildo Palmero, José Luis Perestelo. Melquiades Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como siempre decimos, lo tenemos todo. Tenemos folclore en el exterior del terrero. Tenemos las máximas autoridades inaugurando este fenomenal terrero. Tenemos dos combinados, el de La Palma y el del resto de Canarias, que seguro nos van a ofrecer un tremendo espectáculo. Lo tenemos todo, don Melquiades, hoy. Sí, qué duda cabe, ¿no?, que es un día muy importante, sobre todo para los canarios y, cómo no, para la lucha canaria, porque una vez más se inaugura un terrero y eso es una gran alegría para toda la gente de la lucha. Yo creo que vamos a ver unas instalaciones magníficas que se han hecho con muchísimo esmero y que yo creo que están en su punto cumbre para que acaban de ser inauguradas. Luego tenemos el folclore, tenemos dos grandes selecciones que nos van a deleitar con su maña y con su buen hacer, público que va a abarrotar hasta la bandera este precioso terrero. ¿Y qué más podemos pedir? Pues darle gracias a Dios por todo esto que nos ofrecen y que salga todo fenomenalmente bien. Estamos viendo imágenes de el bello municipio de Tijarafe, unas vistas, Dios mío. El que no las haya visto, el que no las haya gozado todavía, que venga hasta Tijarafe. Municipio de Plataneras también, de Almendras, municipio de Berceadores. Y el público que está empezando a acceder a este gran terrero, el cual yo creo que tardará muy poco espacio de tiempo en poblar su preciosa grada. La verdad es que estar en La Palma es un lujo y sobre todo en estas fechas, por supuesto. También junto al presidente del Gobierno Canario, el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Gonzalo Hernández, que hoy hace de anfitrión de una familia que, como cada 30 de mayo, se reúne para celebrar el más importante de sus días, el Día de la Canariedad. Por cierto, también felicidades a todos los Fernandos y Fernandas. No podía faltar tampoco la banda que está entonando en estos momentos los acordes del Paso Doble Islas Canarias. Trajes típicos, habrá también folclore. Otro aliciente más. Un día perfecto, vamos. Otro para los amantes de la canariedad. Decía que otro aliciente más, que la temperatura es la ideal, es un día fenomenal de sol y de temperatura, que se suma a otras muchas causas en el día de hoy. Por supuesto, también está el alcalde de Tijarafe, Juan Manuel González, la consejera de deportes del Cabildo Palmero, que antes veíamos con un traje de la tierra, Josefina Rodríguez. Es decir, a esta gran fiesta acuden todos los estamentos sociales. Veíamos por aquí también a legendarios luchadores como Alfredo Martín, Acosta, el Palmero, por supuesto al propio Lalo Castro, que ha recibido el premio a la leyenda deportiva por parte de la Federación de Lucha Canaria, en el también, por supuesto, al Medalla de Oro de Canarias, al que ha sido distinguido, al deportista que ha sido distinguido con la Medalla de Oro de Canarias por parte del Gobierno de Canarias, don Francisco Javier Pérez Machín, el pollito de la frontera. Yo creo, Melquiades, que también se tiene muy merecida esa distinción, el pollito, ¿eh?
Sí, yo creo que mejor que nunca ha tenido un gran acierto el gobierno de Canarias en declarar a Francis pues medalla de oro. Yo creo que es un hombre que se merece estos honores. Bien, pues aquí tienen a nuestra espalda este fenomenal terrero en el que, bueno, pues me parece a mí, Melquiades, que se va a quedar chico para ver esta luchada, en esta fiesta, con esta luchada en el que el combinado de La Palma va a estar reforzado por Francis Pérez, Pollito de la Frontera, y el combinado resto de las islas, pues por un elenco de puntales, Antonio Luis Sánchez Guedes, Juan Ramírez, etcétera, ¿no? Va a ser una luchada espectacular como lo es siempre el 30 de mayo, ¿no? Sí, no cabe duda, el terreno se va a llenar. Hace muy poco que ha abierto sus puertas y vemos que prácticamente ya está lleno el aforo en su totalidad, ¿no? Es un día muy importante para esta isla, es un día muy importante para Canarias y, como no, para el pueblo de Tiajarafe, que va a contar con una instalación muy propicia para la práctica de la lucha. Y además que yo creo que los señores que han tomado el acuerdo ponerle el nombre de una persona tan importante como es don Laureano Castro, más conocido por Lalo Pollo de Tiajarafe, ha sido un buque insignia de la lucha en esta isla y sobre todo en este pueblo, y que desde aquí pues le vamos a dar muchísimas felicidades por ser él la persona designada y que este terreno lleve su nombre. También están los presidentes de las federaciones insulares. Esto es una gran fiesta, de verdad. Créanme que estoy realmente emocionado porque es un acontecimiento. Ahí están viendo imágenes, por cierto, del Pollo de Tiajarafe luciendo el banderín, el cinto de campeón de La Palma, el fajín de campeón de La Palma. La verdad es que estoy muy emocionado. Era un luchador muy robusto, un hombre muy fuerte y difícil de tumbar, y que todavía hoy se conserva pues en un gran estado físico. Como dice, no era un hombre de muchas luchas, pero sí un hombre de gran poder. Sí, sí, un hombre muy efectivo, muy amante de su deporte, de la lucha canaria. Estamos en el municipio de Tiajarafe. Su patrona, la Virgen de la Candelaria, y la víspera del 8 de septiembre, cuando se celebra la festividad de la Candelaria, se celebra también la fiesta del Diablo, que es otra de las festividades que nadie debería perderse, aunque también es cierto que es para osados, ¿eh? Es para osados porque se trata de un hombre con una carcasa, con un armazón grande y aproximadamente transporta unos 500 voladores que va disparando, prendiendo a medida que va caminando entre la gente. Evidentemente también es una fiesta digna de la tradición popular más ancestral y que merece la pena sin duda gozarse en esos principios del mes de septiembre, la víspera de la Virgen de la Candelaria. El punto cubano también es protagonista, de hecho tiene incluso un monumento con los versadores. Los versadores de Tiajarafe, muy popular en este pueblo. Decía que vemos como el público sigue entrando y el terrero que ya está a reventar de público. El público es soberano y entiende, y cuando se le ofrecen cosas buenas pues acuden en gran masa a estos eventos tan importantes como el del día de hoy. Bueno, también está, vemos al director general de deportes del gobierno canario, José Manuel Betancor. Bueno, y también está con nosotros nuestro compañero Willy. Creo que estás con invitado, Willy, buenos días. Hola, buenos días, Luis, buenos días a todos. Bueno, está continuo entrando público, como tú comentabas, totalmente abarrotado ya este remozado terreno que se ha inaugurado hoy, y estamos a la espera de poder hablar pues con alguna de las autoridades presentes en este importante acto. Momentos desde que se sitúen, pues vamos a poder hablar con ellos. Pero desde luego, vamos, ahí en la grada tiene que ser
Willy Rodríguez, tiene que ser impresionante el aspecto de este terrero, porque está, vamos, en apenas 3 minutos se ha abarrotado, ¿eh? Sí, sí, se abrieron las puertas y automáticamente, vamos, ha sido espectacular y continúa entrando gente y ya, de hecho, no hay asientos para los aficionados que continúan entrando. Y lo que está claro es que hay muchas ganas de ver lucha canaria de alto voltaje, lucha canaria de calidad, que es la que vamos a presenciar hoy con las mejores figuras, sin duda, del panorama luchístico en estos momentos. Así es, Melquiades, como decíamos antes, bueno, un panorama tremendo, ¿eh? Está Medianito Cuarto, está el Pollito, está Juan Ramírez, está Javi Monzón, está Eliezer Gutiérrez, es decir, lo más granado, Yo creo que se han confeccionado dos equipos muy competitivos, con luchadores de la isla de La Palma que luchan en la actualidad en equipos palmeros y en otras islas, reforzados con Francis Pérez, y la selección de resto de Canarias también, que es una selección bastante fuerte, muy bien conjuntada. Yo creo que está todo dispuesto para que sea un gran espectáculo, porque va a haber cruces importantes de luchadores de todas las islas, estilistas, gente de peso, gente de menos peso, gente mediana. Yo creo que va a ser un encuentro muy atractivo, donde podemos ver una variedad muy importante de mañas, y en las cuales tanto el público aquí presente como los telespectadores van a disfrutar de una mañana tarde, digamos ya, muy buena de lucha. El risco del time, según se sube desde Los Llanos hacia este municipio. Impresionante balcón en el que la vista puede disfrutar con uno de los paisajes más famosos de La Palma y más hermosos a la vez, donde se ve la cumbre con esas nubes, la caldera de Taburiente. La verdad es que, como siempre digo, nuestras islas son especialmente privilegiadas en los paisajes, y La Palma, desde luego, está en lo más alto. Ya está todo a punto para que los equipos aparezcan por ese túnel de vestuario ya hacia la arena. ¿Y qué más podemos decir, no? Se está sonando el arrorró, el himno. Y van los compases de esta melodía, una emoción intensísima, van accediendo a este terrero parejas ataviadas con los trajes típicos de las islas. Teniendo el respaldo popular que se merece aquí en Tijarafe, en La Palma. Son momentos para sentirse orgulloso. Se siente algo especial, ¿verdad, Melquiades? Hombre, yo creo que el que se sienta canario debe sentir algo especial, y más cuando te encuentras en unas instalaciones tan magníficas, rodeado de público hasta la bandera. Yo creo que es un día especial para todos los canarios, para toda la comunidad, ¿no? Y como tal, pues, pienso que se está celebrando de una manera perfecta, organización y todo.
Bueno, pues aplauso. Y el terrero total. Mira, a mí me da la sensación que se va a hacer chico este terrero. Y ojo que son 1500 localidades las que tiene. Sí, ya vemos la policía municipal por el lado derecho de nuestras cámaras intentando colocar la gente de la mejor manera posible, que queden los espacios libres de las escaleras. Señoras y señores, a todos, muy buenos días y feliz Día de Canarias. Gracias por acompañarnos en este día en el municipio de Tijarafe. Es momento de bendecir este terrero de lucha. Tiene la palabra el párroco del municipio, don José Manuel Torres Álvarez. Está hablando Carmen Ramos, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tijarafe. Bueno, y como Melquiades, como también es prescriptivo, no puede faltar el párroco en la bendición de este terrero. Sí, no cabe duda. Vamos a proceder entonces a la bendición de este terrero que se ha construido con tanta dimensión y que es tan importante para el pueblo de Tijarafe y que va para que nosotros nos acerquemos también y fomentar nuestro deporte canario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, fuerte y origen de todas las cosas, de quien nos viene todos los bienes, esté con todos vosotros. Dios nos ha dado la fuerza para que le sirvamos con alegría. Ayudemos a los hermanos y nuestro cuerpo, sujeto a la ley de Dios, esté dispuesto para toda obra buena. Por tanto, Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu y al ejercicio corporal, que nos ayuda a mantener el equilibrio interior y a comportarnos fraternal y amistosamente con los demás. Señor, te alabamos sin cesar porque todo lo dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndonos un tiempo de descanso y honesta diversión para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios que ilumina nuestras mentes y repone nuestras fuerzas corporales, dirija todas nuestras oraciones para que poseamos cada día con más plenitud la alegría del corazón y la concordia de nuestras voluntades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este lugar y sobre todos vosotros. Amén. Pues ahí estaba la bendición del terrero del campo de lucha. Y ahora el párroco accede al centro mismo del terrero y con el hisopo bendecirá con el agua bendita la arena negra de este fenomenal terrero. Preciosa la arena negra. Propia de los campos de lucha, palmeros. Yo creo que esto está tan bonito y tan... No sé cómo explicarlo. Está tan bonito y tan apetecible que yo creo que si no lucha en este campo, que no sabe. Oiga, yo creo que hasta a usted le dan ganas de volver a ponerse la ropa, ¿eh? La verdad que sí. Tiene unas dimensiones perfectas, una arena negra impresionante. O sea que yo creo que está... Después de la bendición de este terrero... Siguen sucediéndose los momentos emocionantes... Tiene la palabra... ...de... ...el ilustre señor alcalde... ...esta inauguración de este terrero... ...don Juan Manuel González Luis. También, por supuesto, no puede faltar el alcalde anfitrión...
Juan Manuel González, que también va a dirigirse a todos los presentes en este fenomenal terrero. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, excelentísimo señor presidente del Parlamento de Canarias, señor don Laureano Castro, ilustrísimo señor presidente del Cabildo Insular de La Palma, dignísimas autoridades, señores presidentes de la Federación Nacional e Insular de Lucha Canaria, señores luchadores, árbitros, mandadores y representantes de los equipos de lucha canaria de esta y otras islas, medios de comunicación, señoras y señores, amigos y amigas. En nombre propio, en el de la Corporación Municipal y en el de todos los tijaraferos, sean bienvenidos a este terrero de lucha canaria que acabamos de inaugurar. Y espero y deseo que estén disfrutando de una agradable estancia en nuestro municipio. En el día de hoy, viendo este terrero, me encuentro como un niño con zapatos nuevos. Créanmelo de verdad. Me parece mentira que se haya hecho realidad un viejo sueño que teníamos desde hace muchos años todos aquellos tijaraferos que amamos la lucha canaria. Hace ya algunos meses, la Federación Insular de Lucha, contando con la generosidad del resto de los equipos de lucha de la isla, decidió ofrecernos la posibilidad de celebrar esta luchada institucional. La Federación Nacional lo aceptó y se nos plantea al Ayuntamiento este desafío. Este desafío era el sistema de 5 las 3 mejores. Nos lo pensamos muy detenidamente y valoramos nuestras posibilidades. Teníamos en contra el escaso margen de tiempo para finalizar las obras, agudizado por las dificultades que representa la doble insularidad, la escasez de medios técnicos que dispone la isla, la posibilidad de la climatología adversa y, como no decirlo también, las noticias que algún agorero se encargaba de trasladar a los medios de comunicación para desanimarnos. Teníamos a favor la buena disposición de todo el personal del Ayuntamiento, desde los técnicos hasta el último peón. También contábamos con empresas colaboradoras serias y responsables, como así lo han demostrado. Asimismo, nos animaba el hecho de que don Laureano Castro hubiera aceptado que este terrero de lucha lleve su ilustre nombre que engrandece la lucha canaria. Teníamos también el apoyo del presidente, junta directiva y luchadores de nuestro equipo representativo que están llevando a cabo una gran labor. Nos llenaba de ilusión la posibilidad de presenciar en nuestro terrero una luchada donde se enfrentaron los mejores bregadores de las islas, acompañados asimismo por las autoridades de Canarias y de La Palma. Contábamos también con el apoyo de la entidad financiera Caja Canarias, dispuesta en todo momento a colaborar con el Ayuntamiento. Y por último, y quizás lo más importante, contábamos con la financiación necesaria para acometer las obras, producto de la generosidad de los 20 consejeros del Cabildo Insular con su presidente a la cabeza. Las agarradas fueron complicadas porque el rival no se daba por vencido en ningún momento. Se vieron mañas variadas a la vieja usanza, siempre acometiendo e intentando derribar al contrario. Caderas, toques para atrás, cogidas de muslo, traspiés, cangos y pardeleras. Después de empate a 2 luchas y los bregadores en el límite de sus fuerzas, cuando desde la mesa se iba a anunciar el tiempo reglamentario, nuestro puntal coloca su cabeza bien junta al costado del contrario, con un pequeño giro a la derecha y moviendo al mismo tiempo su pie derecho hacia atrás, avanzando a continuación su pie izquierdo hacia adelante y con la mano derecha en la rodilla derecha del contrario, empujando hacia detrás y hacia arriba, mientras que con su mano izquierda bien agarrada al pantalón y tirando hacia arriba, le propicia ese espléndido toque por dentro, no dando ninguna posibilidad de defensa al rival, cayendo desde el aire en los límites reglamentarios del terrero. Mientras el vencedor ayudaba a su rival, el público, puesto en pie, aplaudía y gritaba: ¡ganamos el desafío! ¡Viva la lucha canaria! ¡Viva Canarias! Muchas gracias. No, como no podía ser de otra forma, el alcalde Juan Manuel González se siente orgulloso de este terrero y no es para menos, ¿eh, Melquiades? Porque no me canso de repetir que es un terrero imponente. Es ahora momento, y aparte ha estado espléndido su discurso, de darle la palabra al excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, don Adán Martín Menis, que hoy nos honra con su presencia. Y ahora va a hablar, como han escuchado,
Don Adán Martín, el presidente del Gobierno de Canarias. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero felicitar desde aquí, desde Tijarafe, desde la isla de La Palma, a todos los canarios que nos estén viendo por televisión. Quiero hoy felicitar a los canarios de La Graciosa, de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, de La Palma y del Hierro. Aquí están hoy con los trajes de nuestra tierra, de nuestras islas, representantes, hombres y mujeres de toda Canarias. Y quiero felicitar al Ayuntamiento por estas magníficas instalaciones, al Ayuntamiento y al Cabildo. Quiero decirles que nos sentimos todos los canarios orgullosos de estas instalaciones. Estamos aquí hoy, el presidente del Parlamento, el consejero del gobierno Antonio Castro, está el presidente del Cabildo, está el alcalde, están las autoridades de Canarias, pero desde aquí, y están hombres y mujeres de la isla de La Palma y de Tijarafe, pero desde aquí todos saludamos a todos los canarios en este día donde celebramos nuestra autonomía, donde celebramos sentirnos orgullosos de nuestra propia tierra. Sabemos que somos islas, que tenemos distancia entre nosotros por un mar que nos separa, pero sin embargo, cada día más tenemos que sentirnos un solo pueblo, una sola tierra, una tierra única, una tierra por la que trabajemos todos y por la que nuestros hijos estén orgullosos de ella. Una tierra donde no tengamos que volver a migrar. Y desde aquí aprovecho también, porque lo verán en los países de América, en felicitar a todos los canarios que están fuera de nuestra tierra, a los que están en Venezuela, a los que están en Uruguay, a los que están en Argentina, a los que están en San Antonio de Texas, a los que están en Montevideo, a tantos canarios que emigraron fuera de nuestra tierra y han hecho un enorme esfuerzo también por levantar a todos esos lugares. Y por último, quiero felicitar a Laureano Castro, porque fue ejemplo de brega, de lucha. Llevó la lucha en esta isla a lo más alto. Llevó la lucha canaria a lo más alto. Nuestro deporte autóctono, aquel deporte que sentimos todos los hombres y mujeres que estamos dispuestos a luchar y a bregar para que nuestro futuro sea siempre mejor. Felicidades a todos y muchas gracias por estar hoy, este día, llenando este magnífico terreno. Gracias a todos. La historia de La Palma, sembrada de personas ilustres. Hoy muchos de ellos aquí. Gracias, también, señor como presidente. No, gracias, señor alcalde. Políticos de importancia como el presidente del Parlamento Canario, Gabriel Matos, y también el consejero del Gobierno Canario, Antonio Castro, ambos nacidos en La Palma, y concretamente Antonio Castro, cordobés, natural de aquí, de Tijarafe, tijarafero. Ya está el trío arbitral en el centro de este espléndido terrero, y en el centro Felipe Martín, del Comité de Lanzaroteño, que este año ha sido distinguido con el premio a la labor arbitral por parte de la Federación Canaria de Lucha Canaria. Y ya están los luchadores, nuestros auténticos emblemas de la canariedad, los luchadores, en sus cuerpos, en su sangre, en su esfuerzo, en su sudor, llevan impreso los valores más importantes de la canariedad. Julián Cabrera y Valentín García serán los auxiliares de Felipe Martín en las labores arbitrales.
podía faltar tampoco los acordes de la lucha canaria, el paso doble de la lucha canaria, lucha canario. La verdad, Melquiades, es que falta muy poquito para que a uno se le salten las lágrimas, ¿eh? Sí, la verdad que es un momento importante donde los pelos se te ponen de punta en ver el ambiente, en ver el campo, los luchadores, las ciudades, público en general. La verdad que es un momento estelar del encuentro y de este día tan significativo, donde yo creo que todos los canarios, ahí vemos cómo aplauden el himno a la lucha, se sientan felices en un día tan importante. Durante la luchada, no solamente a los hombres bregar, también veremos a las mujeres. Hay una representación de la lucha femenina que tendrá su momento en esta luchada institucional del Día de Canarias. Ya están los dos combinados con camisa azul, pantalón blanco. El combinado de La Palma, totalmente de blanco el combinado resto de Canarias. Vemos hombres importantísimos, Marcos Ledesma, en este último combinado Marcos Ledesma, Carmelo Rodríguez del Toro, Efraín Pereira, Kiren González, Eliezer Gutiérrez, Juan Ramírez, Romel Luis Castro, Catire Cuarto, Romino Goya. Hay bastante en la combinada de La Palma también lo tienen ahí. Todo un elenco de luchadores. Vemos también a Fafi, por supuesto Medianito Cuarto, sí, Pablo Hernández. Se sí, hay una mezcla de luchadores que luchan en la isla y que están luchando fuera en otras islas. La verdad que el himno a la lucha canaria le hace poner a uno el vello de punta, sobre todo en estos momentos, en este ambiente de Melquiades. La música canaria va que ni pintada, ¿no? Sí, justamente, es lo que lleva el entorno de este interesantísimo encuentro de lucha. Digamos que la canción de lucha es el complemento que le sigue para que quede todo perfectamente colocado a la hora del comienzo. Bueno, pues esa es la foto de rigor de ambos combinados. Seguro que vamos a ver, Melquiades, un tremendo espectáculo, ¿eh? Porque la calidad de los luchadores que se han dado cita aquí hoy es tremenda, ¿eh? No solamente en cuanto a poder, sino también en cuanto, muchos de ellos, en cuanto a estilismo, ¿eh? Yo creo que puede haber emparejamiento que salten las chispas, ¿no? Porque puede haber cruces muy importantes de luchadores que, como se suele decir en el ardor de la lucha, que se tienen ganas, vamos. Yo creo que como hoy un día en el cual, a pesar de que nadie quiere caer, no hay puntos en juego y te puede permitir unas ciertas libertades a la hora de atacar, yo creo que eso todavía pues hace que la lucha sea más vistosa. Por tener el honor de acoger hoy a la cosa que sea representativa del Quibiro Bocanal. Empezamos con los máximos puntales de ambos bandos. Con la selección de La Palma, la base Francis Pérez. Ya están dando a conocer todos los luchadores de ambos combinados, que están mandados por Nardo Díaz, el del resto de Canarias, mandador actual del Brisas del Tey, del equipo del municipio de Farnia, de Tenerife, y Rodrigo Rodríguez, el de el combinado, la selección de La Palma. Pablo Hernández Martín, Diego Alcantarero, Salvador Pérez Corina, Miguel González. Veíamos antes las imágenes de Lalo Castro luciendo el fajín de campeón de La Palma, que después de muchas, de décadas, hace en las fiestas lustrales de hace 5 años, tuvimos también, bueno, el honor de dar en directo, de ofrecer en directo a través de la televisión canaria para toda Canarias, como en aquella ocasión
Hipólito Rodríguez Polito, después de décadas sin celebrarse esas agarradas por el fajín de campeón de la Palma, tuvo el honor también de ganar el Polito, tuvo el honor de ganar, ¿no? Y el esfuerzo, el sacrificio. Sí, fue un desafío apasionante, en el cual Polito le costó bastante conseguirlo, pero al final lo logró. Pasaba en esa época entonces un buen momento de forma. Sigue nombrándose a los luchadores, siempre con el aplauso de los muchos aficionados a la lucha canaria, y buenos aficionados, porque el público de Fuencaliente, de Tijarafe, Melquiades, es un público caliente, para la lucha. Entendido y caliente, no en vano aquí ha habido equipo, siempre han salido grandes luchadores, ¿no? Yo recuerdo de un luchador que era muy popular aquí, el Cabrero, un luchador muy malo de tirar. Yo creo que estuvo aquí también luchando Pepe Pollo Puerto Cruz, un gran luchador, los hermanos Castro, y una serie de luchadores que Fonte, creo que estuvo Luis Acosta también, me parece, si no quiero recordar mal, los bateados. O sea, ha sido un equipo histórico con muy buenos luchadores siempre. Y un público, aparte de buen equipo, entendido y calentito para de los animar. De los que al equipo local les encanta y al equipo rival, pues siempre... Sí, es bueno para el equipo local y malo para el equipo visitante. Pues lógico, ese es el cometido, ¿no? La verdad es que la selección de luchadores ha sido espléndida y está Rodrigo Rodríguez, el mandador del combinado palmero, que lo es también de las selecciones juvenil. Yo creo que fue la selección juvenil de la Palma. Yo creo que fue hecha con esmero, ¿no? Porque me da la impresión de que está bastante pareja por los lados. Quizás el resto de Canarias tiene un par de luchadores más experimentados, pero en la selección de la Palma pues tiene la ventaja que cuenta con Francis Pérez, ¿no? Hombre, tiene un puntalá por cada bando, y luego lo que pasa que la selección de La Palma tiene un puntal B que es medianito cuarto, y dos puntales B el combinado resto de las islas, que son Antonio Luis Sánchez Quedes y Juan Ramírez, primero de la Dargoma, el segundo de la Arguama. Sí, pero después también la selección resto de Canarias tiene dos hombres importantísimos, como son Eliezer Gutiérrez y Marco Ledesma, que emparejan por otro lado. Yo creo que no hay nada que objetar. Yo creo que la elección ha sido perfecta. Ya ahora que salga la lucha bien, salga mal o regular, ya no depende de esto, ¿no? Pero yo creo que la elección ha sido muy perfecta. Lo que está claro es que el espectáculo está garantizado. Y creo que hay, Willy, posibilidad de entrevista. Vamos a intentar hablar, pues como no, vamos a empezar con el homenajeado, vamos a acercarnos a Lalo Castro, a ver si se puede levantar y por supuesto conocer sus palabras. Bueno, Lalo, me imagino que emocionado por lo menos, ¿no? Pues usted verá que no voy a estar emocionado, por lo agradecido yo, ha sido el mejor regalo que me han podido hacer a la lucha canaria, ¿no? ¿Qué se siente cuando se ve uno que le ponen su nombre a un terrero de lucha que ha sido toda su vida y lo ve así? Una emoción muy grande, pero yo no tengo palabras para explicarlo. Yo no esperaba, anteriormente cuando yo luchaba, yo no esperaba esto, que llegara a este término, ¿viste? Pero ya que vino lo agradecemos mucho, ¿no? Por supuesto, y a vivir lo que siga la viva la lucha canaria, ¿no? Que fue el deporte al que usted tanto le dio. Hombre, la lucha canaria, que sigan adelante, y toda la juventud que vaya practicando y que traten de sacar puntales de la cantera, ¿no? Que lo interesante, ¿no? No tener que traerlos de fuera. Es como el equipo funciona bien, cada pueblo que saque sus luchadores. Señor Lalo Castro, muchas gracias por todo lo que nos ha dado a la lucha canaria. Muchas gracias. Agradecido. Toda una leyenda deportiva, Laureano Castro, conocido en el mundo de la lucha como Lalo Castro, el pollo de Tijarafe, gran luchador de la década de los 60 especialmente. Vimos antes ya la primera agarrada de este encuentro, de esta lucha institucional del Día de Canarias, en la que Marco Ledesma dio prácticamente a toque de pito la primera
a Joel Lorenzo, el primero del combinado Resto de Canarias, el segundo del combinado Palmero, y ahora mismo están agarrando, están bregando en su primera agarrada Salvador Pérez por la selección de La Palma, Kiren González por el combinado Resto de Canarias. Salvador Pérez, el luchador de Las Manchas. Kiren González del Tías, de Lanzarote. Dos luchadores jóvenes con una tremenda proyección. El luchador de la selección Resto de Canarias es el hombre o el jefe de filas de la selección de Lanzarote juveniles. Un hombre que ha experimentado un cambio muy brusco. Ha pasado de ser un luchador titubeante comenzando su carrera a ser un hombre muy importante, ¿no? Lleva una proyección muy avanzada. Yo creo que dentro de poco pues Lanzarote contará con un buen puntal. Estaba intentando Burra o Garabato, el luchador de La Palma. Hubo amonestación por pasividad para Kiren González y antes por posición incorrecta de la cabeza para Salvador Pérez. Sí, Salvador está un poco a verlas venir, porque el luchador que tiene frente es un luchador alto, malo de acotejar. Yo creo que un poco está intentando a ver si ve la oportunidad. Bueno, pues no se han podido tirar y por tanto la primera es separada. Hombre, vamos a ver una cosa. Espectáculo, sí. Entrega también, pero dejarse caer no. O sea, todos queremos espectáculos, luchadores los primeros, pero tampoco se van a dejar caer. Y tirar al rival, desde luego, no es fácil. Están en su primera agarrada Samuel Piñero por el combinado de La Palma, recuerden, con camisa azul. Por la selección Resto de Canarias, Francisco Barrera, luchador del Unión Tetir. Por cierto, el Tetir, que ha sido también la directiva del Tetir, ha sido galardonada por la Federación como la mejor labor de la directiva en 2004. Así que enhorabuena también al club de este barrio de Puerto Rosario, de la capital majorera. O amonestación por pasividad. Ah, y luego otra cosa, que en este terrero, desde luego, no han ahorrado en gastos para la megafonía, ¿eh? La verdad que es perfecta. Nítida, clara. Vamos. Y alta. ¿Cómo ves la agarrada, Melquiade? La agarrada, yo creo que los luchadores, hay muchísimo público, están un poco nerviosos, quieren hacer las cosas bien. Y se les hace un poco difícil tomar la idea de atacar. Pero yo creo que a medida que pasen las primeras sillas, pues el espectáculo va a ir en aumento, ¿no? Hombre, está claro que ahora mismo esto impone. Es decir, está primer anfiteatro, segundo anfiteatro y el gallinero. Está lleno hasta la serreta, como dirían en la vela latina. Entonces, evidentemente esto impone. Están las autoridades. La verdad es que es un momento, son luchadas históricas, está claro. Tienen dos amonestaciones por pasividad. En la misma agarrada, una más y quedarían eliminados. Sí, en sus manos está ya, aunque queda poco tiempo esta agarrada. Me da además que Felipe Martín no está separada también. Felipe Martín, el árbitro, tampoco está por la labor de que se la vaya al encuentro de las manos. No. Lógico. Tampoco, ¿no? Vamos a ver ya la segunda agarrada entre Marcos Ledesma, del combinado Resto de Canarias, Joel Lorenzo, de la selección de La Palma. La primera fue favorable al luchador de La Araya, conjunto del municipio de Candelaria, de Tenerife, que además, por cierto, ya se ha clasificado como primero de grupo para las semifinales de la Liga de Gobierno de Canarias. El equipo que lidera el puntala Romel Luis Castro, Catire cuarto, y en el que este hombre, a pesar de sus 19 añitos, Melquiades, ya se ha convertido pues en todo un puntal. Sí, es el segundo hombre de su equipo, un hombre muy importante, que a pesar de su juventud lleva una trayectoria impresionante, ¿no? Cada día que pasa pues va a más, está teniendo unas actuaciones impecables con su equipo. Ya de hecho, como tú bien dices, se acaban de clasificar para la ronda de semifinales.
Y esto es lo que interesa a la lucha, que salgan luchadores, cuanto más haya mejor. Y este hoy en día Marcos es un nombre muy importante, tanto en su equipo de la Araya como en la lucha canaria. Luchador del bando de la mano por posición incorrecta de la cabeza. Se le informa que tienen dos amonestaciones en la misma agarrada. Así es, porque antes le mostró una por pasividad al árbitro. Yo la verdad es que le enseñó una. Yo no sé, porque la verdad la diferencia de talla. Madre mía, lo que aguantó, Melquiades, la cadera. Aguantó mucho el luchador Palmero y Marcos no quiere situaciones complicadas y remató la caída de su adversario. Bueno, pues primer punto para Francisco Martín. El combinado Salvador Solillo por el bando de la Palma. Resto de Canarias. Kiden González por el bando resto de Canarias. Vemos ahora la segunda agarrada entre Salvador Pérez de la selección de La Palma, Kiren González, el resto de Canarias. Madre mía, qué agarrada más bonita. La primera fue separada, toque para atrás, se impone luchador, pero quitó antes el árbitro, por lo tanto queda invalidada la agarrada. Una agarrada impresionante donde el luchador de resto de Canarias, el luchador conejero, en esa cadera que le propicia al comienzo de la agarrada, no la remata. El luchador Palmero se defiende muy bien y lo hace pasar por momentos difíciles y al final, pues por ese cango para atrás, logró derribarlo. Aunque cayó parte de cuerpo dentro de la raya, parece que el árbitro ya sí, había pitado con anterioridad. Lo que pasa es que con el ruido del ambiente, pues bueno, no lo vimos nosotros, seguramente tampoco lo oyeron los luchadores. Lo que sí está claro es que Salvador Pérez Oliño ha salido con un ímpetu tremendo en esta segunda brega. El luchador conejero tiene que recogerlo más porque lo está jalando muy debajo. Y esa burra Barabato hace que Salvador Pérez Oliño se imponga en la segunda agarrada al luchador conejero. Decía que tenía que recogerlo un poco más porque se lo estaba dejando meter mucho debajo y Soliño ya anteriormente le había avisado por ese cango para atrás y ahora pues con la punta del hombro bien metida, justamente cuando tira de él, lo plancha hacia detrás. Por el bando de La Palma, Francisco Barrera, por el bando del resto de Canarias, en la segunda agarrada. Vamos a ver la segunda agarrada entre Samuel Piñero de la selección de La Palma, luchador del Candelaria Mirka. También burro Garabato, preciosa, con la que se impone en la segunda brega a Francisco Barrera, luchador del resto de Canarias, concretamente del Tetir de Fuerteventura. Tremenda burro Garabato. Y acompañada, como se suele decir aquí en esta isla, hasta la arena. Fue un cango muy bien trabado, rente abajo con esa mano a la espalda bien trincada, esa punta de hombro metida, que no tuvo opción ninguna de defender el luchador majorero. Ahí está esa burro Garabato, y ojo porque ya en vivo vamos a ver una de las agarradas más esperadas por los aficionados. Aquí los platos fuertes son desde el principio. Francisco Martín Fafi por el combinado de La Palma, luchador palmero que milita actualmente en el Tao de Lanzarote y que también está clasificado para las semifinales de la Liga Gobierno de Canarias. Y que ya han tenido Marco Ledesma, luchador de La Araya, hoy con el combinado resto de las islas. Que ya han tenido sus enfrentamientos particulares ya en el Pancho Camurria en edades juveniles. Así es, hay amonestación por pasividad a ambos luchadores. Fafi Martín, 1,91 m, 20 añitos, 165 kilos de peso, y todos le auguran futuro puntal. Es increíble el poder de este hombre y la talla física que tiene. Fuerte, muy alto y con una colocación ahí que se le hace incómoda a cualquier rival a la hora de entrarle, a la hora de atacarle. Su padre también es luchador, Francisco Martín. Marco Ledesma, 1,82 m, 19 años, 130 kilos de peso. Un hombre todo, además de ya también ser un futuro puntal, al igual que Fafi. Además, en su bregar se une la condición de estilista a la de poder. Segunda amonestación por pasividad. Ojo, que una más y quedaría los dos eliminados.
Sí, son dos luchadores que se conocen bastante bien y están en el punto que se tantean, pero se estudian y se... Empieza tú, que a mí me da risa. Entonces nadie toma la alternativa. Lo que está claro, Melquiades, es que el más mínimo error con estos luchadores pasa a la arena. Está difícil de tomar la alternativa. Tiene que ser una cosa que se vea muy claro. Y mientras no tengan claro, pues los luchadores no, lógicamente no están por la labor. Y en primera agarrada separada. Y de verdad que uno se queda mirando y a través de las ventanas se ve el océano, da la sensación de estar en una especie de balcón. Y es que el municipio de Tijarafe es un auténtico balcón al océano. Tercera agarrada, Salvador Pérez Soliño, luchador de Las Manchas, hoy con el combinado palmero. Kiren González Fernández, luchador del TIA, hoy con la selección resto de Canarias. Kiren, también un hombre que se le augura futuro puntal, se impone en la tercera, empate a lucha. Veo como Kiren cambió la táctica, ahora recogió más a su adversario y le atacó por debajo, cogiéndole el mulo y partiéndolo hacia adelante, logrando así la lucha del empate. Ahí vemos que se bajó hacia abajo. Ahí es difícil escaparse. Sí, porque es un hombre alto, coge el mulo entre piernas y a Soliño queda entregado hacia adentro. Digamos que un poco se queda a su merced cuando le tira garras, ¿no? Tendrán que bregar 60 segundos. Intenta ahí, vemos que intenta meterle un cango hacia detrás, pero es un hombre corto ante un hombre alto y ya... Lo defiende muy bien la burro Garabato. Sí, por mucho que quiera, no llega. Las posibilidades son remotas o escasas, por decirlo. Kiren González, 1,88 m de altura, 18 añitos, también un hombre muy joven, 115 kilos de peso. Tiene un impresionante físico este luchador. Sí. Cuyas mañas preferidas son la cadera y la cogida de muro, la cadera como vimos hace un instante. Ambos tienen una amonestación. Salvador es un luchador que ha estado mucho tiempo, bastante tiempo en el Unión Cantera. Ha tenido un gran rendimiento, no es ese hombre alto, fuerte, es un luchador corto, pero de muchísimo corazón. Cuando entra a matar. Hubo amonestación por pasividad, la segunda. Salvador Pérez Soliño, 1,77 m de estatura, 23 años, también muy joven, 100 kilos de peso. Tronchada y cogida de corva son sus luchas preferidas. Está haciendo enorme esfuerzo. Ahí está esa burra Garabato con la que no pudo sorprender a Kiren. Ahí agarrada, separada. Por lo tanto, ambos luchadores quedan eliminados. Sube un punto al marcador de cada combinado. Combinado de La Palma 1, resto de Canarias 2. El municipio de Tijarafe con un incipiente turismo rural que están haciendo en esta localidad del noroeste palmero. Y ahí está la cantera tijarafera. El medidor del pato resto de Canarias, al encontrar seleccionado, claro, vencedor, al luchador de brazo. Levantó la mano Francisco Barrera del Cetil, se da por caído ante Samuel Piñero, por lo tanto, empate a dos. Sabemos si tendrá alguna... Suponemos que tendrá alguna dolencia el luchador del Tetir. Sí, parece que tiene una molestia que le impiden seguir. Y entonces pues se ha tomado la decisión de que se retire y no luche más. Estamos viendo la segunda agarrada entre Fafi Martín del combinado de La Palma, Marcos Ledesma del resto de Canarias, de la selección resto de Canarias. La primera fue separada, ambos luchadores tienen dos amonestaciones acumuladas.
Y Melquiade me da que esto va... No lo veo yo. ¿Crees que puede resolverse? No sé, está... ¿Con caída de algún luchador? Yo creo que los dos luchadores están a ver quién está libre de pecado, a ver quién tira la primera piedra. Se conocen mucho. Fanfi huye del traspié porque ya Marcos lo ha tirado varias veces por ese traspié. Y yo creo que están buscando... Tienen tres amortizaciones, están buscando el momento adecuado, pero me parece que este, a este paso, va a tardar en llegar. Cuidado, tiene tres amortizaciones, ¿eh? Tres amonestaciones para ambos luchadores, por lo tanto una más y quedarían eliminados. Marcos Ledesma parece que ha iniciado, ha reiniciado la agarrada con cierto ímpetu. Madre mía, intentaba coger el muslo Melquiade y lo sigue intentando, y desde luego si Fafi le coge el muslo a Marcos lo va a tener complicado el luchador de la Araya, ¿eh? Sí, va a ser difícil, ¿no? Yo creo que se conoce muy bien y... No están por la labor de los dos, ninguno a arriesgar. Otra cosa será cuando sea campeonato y haya puntos por medio y no le quede más remedio. Pero en principio yo por lo menos no los veo muy decididos al ataque a ninguno de los dos. Y la amonestación está planeando sobre ellos que pueden quedar expulsados los dos. Porque el árbitro poco se va a complicar. Sí. Está intentando coger... Hacer sacón Marco Ledesma, pero es complicado ante un hombre de la talla de muchísimo peso para sacar un hombre ahí, bueno, por el sacón de sobaco o la golondrina, como se suele llamar esa maña, es muy difícil, porque prácticamente tienes que tirar del peso de tu adversario, 130 kilos, más la presión que hace, que puede ser otro 100 más, ¿no? Entonces es muy difícil. Bueno, pero por lo menos... están ejecutando lucha. Sí, están moviéndose por... Ellos son conscientes de que tienen tres amonestaciones cada uno. Y sabe que la próxima pues les cuesta salir anticipada hacia la ducha. Se va a reiniciar la agarrada. El árbitro dice que se agache en traspié. ¡Qué maravilla! Eso es lo que buscaba. A toque de pito el traspié con el que Marcos Ledesma, lo estaba avisando Melquiade, se impuso al luchador palmero. Y nosotros con esta agarrada vamos a hacer un pequeño descanso para publicidad. De inmediato volvemos desde Tijarafe en esta luchada institucional del Día de Canarias. Ofrecemos imágenes en Tijarafe, en La Palma, en la festividad de la canariedad por excelencia, la luchada institucional del Día de Canarias, que hoy se celebra en este municipio del noroeste palmero, y en este maravilloso terrero, fenomenal terrero, y no me duele en prenda repetirlo una vez más, además lleno, totalmente lleno de espectadores, de aficionados a la lucha, y estamos viendo repetida la segunda caída de Fafi Martín ante Marco Ledesma. Melquiade, un calco de la agarrada anterior. Fanfi tiene tres faltas e intenta atacarle a ver si consigue la otra falta o lo derriba, y decía que es un calco de la agarrada anterior por ese traspié en la puntita del, con la puntita del dedo gordo, digamos, logra tocarle en el pie izquierdo de Fanfi, y con ese vacío hacia adelante lo descalza o lo hace caer en el vacío. Madre mía, eso sí que es cantera. Y ya con el tan chico y con la ropa, claro que sí. Hubo amonestación para el luchador del resto de Canarias. David Toledo es la primera por rehuir la brega. Es la segunda brega esta entre David Toledo, luchador del conjunto tendense del Castro Morales de Gran Canaria por el combinado resto de las islas. Madre mía, qué fuerza, qué vigor. Y que tumba David Toledo a Miguel Ángel González, conocido como Churrito Segundo, el luchador de las manchas. También lo venció en la primera, por lo tanto, punto para el combinado resto de las islas, que se distancia en el marcador 2-4. Sí, fue una lucha de mucho empuje, donde el luchador palmero quiso defenderse, pero ante el empuje del luchador Gran Canario no, nada pudo hacer. Por el mando del resto de Canarias, con un ruido favorable al
Vamos a ver. Estamos, mientras vemos la agarrada, la segunda agarrada entre Samuel Piñero de la selección de La Palma y Efraín Pereira del combinado Resto de Canarias. La primera fue favorable al luchador del conjunto lanzaroteño de San Bartolomé, equipo también clasificado ya para las semifinales de la Liga de Gobierno de Canarias. Hay amonestación por pasividad. Creo que nuestro compañero Willy Rodríguez tiene en el micrófono concretamente al alcalde anfitrión, a Juan Manuel González. Sí, señores, estamos efectivamente con un hombre que tiene que estar muy contento y sin duda sus palabras pues en los prelegómenos de esta luchada del Día Canarias mostraban satisfacción. Me imagino que contento, alcalde. Buenas tardes. Sí, la verdad es que no es contento, estoy que no quepo dentro de la ropa. Hoy es un día maravilloso para el municipio de Tijarafe, pero para toda la isla de La Palma y yo creo para toda Canarias, porque se ha demostrado una vez más que la gente de la lucha canaria responde, responden los luchadores y responde también la afición a este terrero, que gracias a Dios y a la buena voluntad de toda esa gente se nos ha quedado corto hoy. Como se ve, pues el terrero está abarrotado, hay gente, mucha gente de pie. Y bueno, yo creo que Tijarafe hoy pues pasará a la historia como una de las luchadas del Día de Canarias, pues de más asistencia de público. Usted lo decía al principio, como un niño con zapatos nuevos, y la respuesta del público inmejorable. Bueno, se esperaba, ¿no? Tijarafe siempre ha sido una cuna de la lucha canaria, sin duda. Sí, indudablemente Tijarafe con altibajos, pero siempre ha sido un municipio donde la lucha canaria ha tenido una importancia primordial dentro del deporte, y la isla de La Palma en su conjunto también ha respondido. Yo creo que todos estamos aquí, todos estamos como niños con zapatos nuevos, y nunca mejor dicho, porque estamos inaugurando este terrero, y yo que también parafraseando a un amigo que dice, esto es una gozada. Muchas gracias, alcalde, muchas felicidades por este magnífico terrero. Gracias a ustedes y feliz Día de Canarias. Feliz Día de Canarias y felicidades también al alcalde por este fenomenal terrero Lalo Castro, en el que estamos convencidos se van a vivir grandes luchadas. Fue agarrada separada entre Efraín Pereira y Samuel Piñero. La segunda. Vamos a ver ahora la primera agarrada entre Eliezer Gutiérrez Pérez. No les dejó ni empezar, Felipe Martín. Primera amonestación por no adoptar la posición de brega. El árbitro los advertía, no tomaban o retomaban la posición de brega. Y el árbitro ante esto, pues, para quitarse de problemas, amonesta. Como decía Eliezer Gutiérrez por el combinado Resto de Canarias, Diego Armas por la selección de La Palma. Diego Armas es el luchador del Chimbesque de San Miguel de Amona, Eliezer del Rosario de Valleguerra. Dos hombres con muchísima juventud sobre sus espaldas. 22 años Diego Armas, 20 Eliezer. Que tiene un cometido muy importante en ambos equipos, tanto Diego Armas en el Chimbesque como Eliezer, que es el escudero o el segundo hombre del Rosario. Pasa que se conocen perfectamente, ¿no? Sí, están en las competiciones, están en su momento puntual, y yo creo que ha habido muchísimos enfrentamientos y pocos secretos se les esconde, ¿no? Bueno, pues Eliezer, que nada más conocer la segunda amonestación por pasividad, dijo, no puede ser, y acometió, ahí vemos la repetición, sí. Y tumbó a Diego Armas. Ahí vemos cómo intenta buscarlo y lo consigue. Lo vemos como por esa cadera y traspié, pues lo derriba. Eliezer se recuperó de una grave lesión y ahora está pasando pues un final de campeonato excepcional. Vamos a ver la primera agarrada entre David Toledo Trujillo y Jesús Acosta. Jesús Acosta, luchador del San Antonio Abad, el equipo de Fuencaliente, que se impone en la primera, yo creo que de forma sorprendente, Melquiades. No, es un luchador muy fuerte, muy listo. Ahí vemos justo que en el momento que la comete el luchador Gran Canario, como da un paso atrás, se quita y prácticamente lo hace besar la arena o tirar las manos, digamos, ¿no? Es un luchador de ataque, es un hombre muy fuerte de brazos.
y hay que intentar buscar la manera de sorprenderlo, porque es un luchador muy inteligente. Ya están preparados en el centro del terrero. Samuel Piñero por la selección de La Palma, luchador del Candelaria Mirca, y Efraín Pereira Martín, luchador de hoy del combinado Resto de Canarias, que milita en las filas del San Bartolomé. La primera fue favorable al luchador lanzaroteño, la segunda separada, ambos tienen una amonestación. Efraín Pereira, que ha sufrido mucho con Salvador. Segunda amonestación por pasividad, ambos luchadores. Perdón, que decía que lo ha hecho mucho sufrir Piñero. Parece que hay... Avisa, el delegado Campa no estaba avisado. Pero que ya lo sabe. El hombre fue para arriba a arreglar algo. Ah, no sabía nada. Bueno, el hombre puede averiguar algo. ¿Me extrañaba que tardara tanto? Ya, Diálogo del árbitro con la mesa. Parece que ha habido un pequeño malentendido con las amonestaciones. Y nuestro compañero Willy Rodríguez, que sigue entre el público. No sé si tenemos más protagonistas. Gonzalo, sí. Hernández, también el presidente de la Federación de Lucha Canaria, creo que está... Estamos efectivamente al lado de otro hombre que tiene que estar muy contento y muy satisfecho, sobre todo el presidente de la Federación Regional, Gonzalo Hernández, ha trabajado mucho para este día, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí, todo el mundo ha trabajado, pero especialmente el ayuntamiento, el alcalde, todo el ayuntamiento, la corporación, el pueblo de Tijarafe, yo creo que se ha volcado para que este día, que es un día de fiesta para toda Canarias, y también específicamente para el pueblo de Tijarafe, esté aquí, esta imagen que estamos presenciando con la asistencia de todo el pueblo aquí. Me supongo que días tan importantes como este, como el Día Institucional, la lucha institucional del Día de Canarias, le da a uno por lo menos ganas de seguir trabajando, porque ve que la lucha está muy viva y que el público en general tiene mucho interés por la lucha canaria. Sí, yo pienso que el público es el gran valor de la lucha canaria. El público está deseando de que la lucha otra vez vuelva a rebrotar y que la gente se anime, sobre todo los luchadores, que están un poquito perezosos. Y el público es el que está deseando de que... La gente te anima a trabajar y siempre, por supuesto, a trabajar y a mejorar, que tenemos siempre mucho que mejorar. Muchas gracias, presidente. Suerte. Hay amonestación por pasividad a ambos luchadores, a Diego Arma por luchador del combinado palmero y a Eliezer Gutiérrez del Resto de Canarias en la tercera. Amonestación. Esta es la segunda agarrada, la primera fue favorable a Eliezer. Hombre, también, yo creo que Gonzalo Hernández también un hombre contento, sin duda, porque, bueno, pues es importante ver el tremendo respaldo del pueblo de Tijarafe a esta lucha institucional del Día de Canarias que se prepara con tanto esmero. Se ha enfrentado un trabajo que siempre es difícil de realizar porque hay que atar muchos cabos para que la organización sea perfecta. Eliezer, perdóname, que se eliminó a Diego Armas, sí, 2-6. La verdad es que el combinado Resto de Canarias está tomando ya una ventaja importante, ¿eh? Sí, yo creo que un poco tiene que intentar acortar la selección de La Palma, porque si no vemos que van a quedar muchos luchadores para el final. Vamos a ver, Willy, si hay posibilidad de seguir entrevistando también al presidente del Cabildo de La Palma. Vamos a José Luis Perestelo. Vamos a acercarnos hasta... Está al lado de Gabriel Matos, también el presidente del Parlamento Canario. El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, presidente, me imagino que es importante que un día como el Día de Canarias, la lucha del Día de Canarias, un acto tan importante como este, se dispute en la isla de La Palma y concretamente en Tijarafe. Se ha trabajado mucho para ello. Sí, la verdad que yo creo que es muy importante, no solo que se celebre en La Palma el Día de Canarias, sino también que sea precisamente en Tijarafe. Y además con un motivo muy especial, porque hoy se inaugura un terrero en el lugar quizás más emblemático de la lucha canaria en el de La Palma. Yo creo que el esfuerzo del Cabildo en cumplir ese objetivo de cubrir los terrenos de Villa Canaria, pues ve su máxima expresión hoy aquí en Diario.
posible, con presencia del presidente del gobierno, inaugurar este terreno. Sobre todo, un año muy especial para todos los palmeros. Usted como presidente, año de bajada, también año de lucha canaria. Bueno, la verdad que la bajada de la Virgen tiene siempre ese punto de encuentro a todos los palmeros. Además, que este año se celebra el Día de Canarias, además vamos a tener otra luchada importante el Día de Canarias, que además es el día en el que es la cita de todos los palmeros, estén donde estén, este año lustral precisamente en La Palma. Por eso, aprovechar también la oportunidad para invitarlos a todos los canarios a visitar la isla en estos días. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Bueno, y mientras hablaba el presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Pérez Telemo, estamos viendo las agarradas impresionante en Melquiades. Veíamos antes a Noelia Ávila del Unión Sur y a Natalia y a Yaisa Ventura del Santa Rita de Gran Canaria y el Unión Sur de Fuerteventura, y ahora veíamos también a Yaisa con Ángeles Luis. Ángeles, que es del Tenercina, de La Palma. Electricidad total, sí, sí. Y calidad al máximo. Yo creo que más no se puede pedir. Como decíamos, la lucha femenina, que tampoco se ha querido perder esta cita importante. ¿Por cambiarse el pantalón? ¿Se conoce? ¿O tiene la manga muy alta, la bocamanga del pantalón muy alta, o se lo ha cambiado sin avisar al árbitro? El caso es que el árbitro, antes de salir los luchadores a bregar, con una vitola mide la anchura de la bocamanga para comprobar que está bien. Si se lo ha cambiado sin avisar al árbitro el luchador, pues está bien amonestado. Pero si no se lo ha cambiado o se lo ha subido excesivamente. Hubo amonestación para Jesús Acosta, el luchador del combinado palmero, y también para David Toledo por posición incorrecta de la cabeza. Es la segunda agarrada entre ambos luchadores. Segunda amonestación para David Toledo por posición incorrecta de la cabeza. Tiene dos, una más. Dos en la misma agarrada, una más, y quedaría eliminado. Esta es la segunda agarrada. La primera fue favorable al luchador del San Antonio Abad de Fuencaliente, de La Palma. El luchador del resto de Canarias se encuentra desesperado. Tiene dos faltas, una lucha en contra. Y está buscando a toda prisa, pues, la manera de empatar. La verdad, no es fácil. La verdad es que ha habido bastantes amonestaciones, ¿eh? 16, según el dato que nos ofrecen nuestras compañeras de estadística. La verdad es que 16 amonestaciones para cada combinado. Está poniendo la gente de la carne en el asador, ¿eh? Aquí no se está regalando ni, bueno, nada. Está claro que la gente, los luchadores no quieren caer. Espectáculo sí, pero caer no le gusta a nadie. Lo bonito es caro. Hay amonestación. Por tanto, queda eliminado David Toledo. Tiene tres amonestaciones en la misma agarrada. Por lo tanto, punto para el combinado palmero. 3-6. Eso un poco le iba a atacar ya. Tiene una lucha a favor. Tenía más falta el luchador Gran Canario y es un luchador listo y ahí sabe timonear la situación para que, como hace, para que sea a su favor, como así ha sido. Oiga, y a mí aquí en este fenomenal terreno no me disgusta el marcador digital que estoy viendo, que funciona con los dígitos de la mano derecha tanto como con los de la izquierda. Vamos a ver la primera agarrada entre Pablo Hernández, por el combinado de La Palma, luchador del Chicafe de Tenerife, que a toque de pito. Muy bien, el con gran autoridad se impone a Efraín Pereira. Muy bien el luchador palmero, que vamos a ver cómo se rehace del ataque que le hace Efraín, defendiendo ese toque para atrás, y luego le paga con las mismas armas, le toca para atrás y lo derriba. Muy fuerte el luchador palmero, un hombre que tiene muchísima presión en sus brazos. Vamos a ver una agarrada también de alto voltaje. Ricardo Rodríguez, medianito cuarto por el combinado palmero. Eliezer Gutiérrez por el combinado resto de Canarias, Melquiades. Esta es una de las luchadas, puede ser una de las agarradas, desde luego, deseadas por todos los aficionados, ¿eh? Sí, no cabe duda. Lo que pasa es que es una agarrada un poco arriesgada para... Cogida de tobillo, toque para atrás. Primera agarrada para...
para medianito cuarto. El puntal del Chijafe ante el futuro puntal del Rosario. Por cierto, que medianito cuarto hace dos días cayó ante el hermano de Eliezer, Pedro Gutiérrez, en la luchada de la Liga Gobierno de Canarias, que Televisión Canaria les ofreció en directo desde el terreno de Valle Guerra. Vemos como Eliezer dudó en esa cogida de tobillo y justo ahí aprovecha a Ricardo y le toca para atrás y lo derriba. Cuando te enfrentas a un luchador de la categoría de medianito no puedes dudar, porque la duda las pagas cara. Estamos viendo la primera agarrada entre Jesús Acosta por el combinado de La Palma y Javier Monzón Ramírez por el combinado resto de Canarias. Javier Monzón, luchador del Adargoma, de la capital Gran Canaria. Aquí hay duelo de titanes también. Aquí vamos a ver a un hombre fornido, un hombre fuerte que tiene una tremenda presión con otro hombre que es fuerte también y muy inteligente, como Javier Monzón. Aquí va a predominar el que ande más vivo, el que ande primero al quite. Hay amonestación para el luchador del combinado palmero por posición incorrecta de la cabeza. Recordamos que Jesús Acosta es puntal C. ¡Qué maravilla de agarrada en la que vence Javier Monzón! Willy Rodríguez, creo que tenemos más protagonistas. Don Antonio Castro Cordobés, consejero del Gobierno Autónomo de Canarias, y una jornada especial para todos, pero para usted más aún, porque es natural de aquí, de Tijarafe. Buenas tardes. Bueno, sí, yo de pequeño me crié aquí, aunque nací en los Llanos de Llanes, pero prácticamente, bueno, desde muy pequeñito me vine aquí vivo, y de aquí eran mis padres. Y bueno, en Tijarafe es donde yo tengo todavía las cosas de mis padres, los recuerdos de la infancia, y por lo tanto es un día bonito. Y además que el nombre de este terrero, de Laureano Castro, pues Laureano Castro es primo hermano mío. Sí, su madre y mi padre eran hermanos. Por lo tanto yo lo conocí de pequeño, lo vi siempre luchar y me alegro también por él que le hayan puesto su nombre a este terrero, porque él de verdad, como decía el presidente del gobierno, Adán Martín, en su discurso, le dio gloria a la lucha palmera, levantó la lucha. En La Palma no había prácticamente lucha canaria, y cuando estaba Lalo llegó a haber 10 equipos muy competitivos. Y bueno, Tijarafe pues casi siempre era el campeón. Yo creo que ha estado muy bien que el ayuntamiento le haya puesto el nombre de este terrero a Laureano Castro. Muy bien, muchas gracias, señor consejero. Que disfrute, que sigamos disfrutando de esta lucha. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Para todos los canarios en el Día de Canarias. Felicidades. Efraín Pereira, que empató a lucha ante Pablo Hernández. Vamos a ver ahora la segunda agarrada. Ojo, que aquí pueden saltar chispas. Segunda agarrada de Eliezer Gutiérrez. Medianito cuarto, Melquiades. Medianito que hoy me da a mí que está es un luchador al herido. 150%. Es un luchador herido, viene de perder la clasificación para la Liga de Canarias. Está en su tierra, está en su salsa y quiere agradar. Ahí vemos como por ese toque por dentro, yo creo que Eliezer se equivoca, va al terreno de él, lo busca por donde él le gusta o por donde él se mueve como pez en el agua, y por ese desvío o toque por dentro ha logrado derribar a Eliezer Gutiérrez. Felicidades también a Antonio Castro por el consejero del gobierno canario, también como tijarafero, por este fenomenal terrero también y por este fenomenal Día de Canarias que hoy estamos viviendo aquí en La Palma, en este municipio tan hermoso como es Tijarafe. Parece que tiene algún problema Jesús Acosta. Comienza la agarrada entre Jesús Acosta por la selección de La Palma y Javier Monzón por el combinado resto de Canarias. Hay amonestación para Javier Monzón por posición incorrecta de la cabeza, es la primera. Vemos y Javier Monzón también fue el que venció en la primera agarrada, esta es la segunda.
vemos cómo le rompe posición porque sabe que es un hombre de poder y tiene que romperle la posición porque si no le hace mucho daño. Le acaba de cometer otra falta para intentar parar a Jesús, que es muy difícil. Y ahora Javier tiene que arriesgar ya porque tiene una lucha a favor, pero está cargado en amortizaciones en la misma agarrada. Está al límite, digamos. La agarrada anterior fue muy inteligente, aprovechó el propio impulso del luchador palmero para meterle el cuadril y derribarlo. Y vamos a ver que si nos saca el libro de las fantasías que tanto sabe y con qué nos deleita ahora. Es difícil porque tiene un hombre muy fuerte que le cierra huecos y no lo deja trabajar. Vamos a ver, se reinicia esta agarrada. El árbitro que no quiere dar ninguna concesión a la pasida, detiene la brega, ya que ambos luchadores se estaban acercando excesivamente a los límites reglamentarios del terreno de lucha. De Javier se puede esperar todo porque es un luchador que pocos luchadores tienen el repertorio tan variado de maña cuando luchan. Se reinicia la agarrada. Segunda amonestación para Jesús Acosta, puntal C regional. Dos amonestaciones también para el puntal del combinado de La Palma. Ahora tiene que cambiar la táctica porque ahora están igual las amonestaciones, pero una lucha a favor. Desde luego son ambos luchadores son más listos que los ratones colorados. Sí, es un momento que... saben todas, ¿eh? Lo saben todas y están en una posición ambos que tienen que atajar un montón de cosas para, sobre todo, no ser expulsados, porque están al límite de las amonestaciones. Y un error peligra la vida del artista ahí. Bueno, estamos con el nuevo protagonista, en concreto con el presidente del Parlamento de Canarias, señor Mato, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y también en un día importante para todos los palmeros, para todos los canarios, por supuesto, y no podía faltar a esta cita que es el día institucional de la lucha del Día de Canarias. Sin duda alguna, yo creo que es un día magnífico para todos y desde luego teníamos que estar aquí en esta lucha, en un día que yo siempre lo recuerdo, ¿no? Que el Día de Canarias, el 30 de mayo, se conmemora en este día porque fue cuando se constituyó por primera vez el Parlamento de Canarias, por tanto... Es un día muy especial también para el presidente del Parlamento. Y como palmero me imagino que también muy satisfecho, ¿no? por este magnífico terrero para la práctica del deporte vernáculo por excelencia y también la respuesta del público, por supuesto. Sin duda alguna, yo creo que hacía tiempo que no veíamos, asistíamos a una luchada del Día de Canarias tan llena como está hoy este terrero, un terrero que quedará aquí en Tigraf, un magnífico terrero. Yo creo que para todos los palmeros es una enorme satisfacción el poder disfrutar de este espectáculo, pero sobre todo además tener un terrero como este. Muchas gracias, señor Matos, y a seguir disfrutando de esta luchada. Muchas gracias a ustedes. Fue separada la agarrada entre Jesús Acosta y Javier Monzón. Estamos viendo ahora la tercera, está en empate a lucha. Efraín Pereira por el combinado resto de Canarias. Pablo Hernández por la selección de La Palma y amonestación para Efraín Pereira por rehuir la brega. La agarrada bastante dura, con dos hombres muy fuertes, con dos hombres que se conocen, están lucha, y que como es lógico, pues nadie quiere caer, ¿no? Está el marcador 4-6, dos puntos de ventaja para el combinado resto de las islas. Había adquirido una importancia importante, una ventaja importante, el combinado que manda... Nardo Díaz. Pero con un parcial de 3-0. El combinado palmero se ha acercado en el marcador. Hay amonestación por pasividad. Dos tiene Efraín Pereira en la misma agarrada. Y por tanto una más y quedaría eliminado. Estamos... ahora presenciando, Melquiades, agarradas un tanto pastosas, se podría decir. Sí, porque la selección resto de Canarias ha marchado en el marcador y entonces está intentando la selección de La Palma, pues poquito a poco, arañando puntos, a ver si logra por lo menos pues igualar el marcador, que todavía está
a dos puntos de distancia. A pesar de que hay ya luchadores importantes en silla, ¿no? Intentaba Efraín. Efraín busca sacar a su oponente, pero... Sí, pero es un luchador que se coloca muy bajo. Sigue con esa, con ese hombro de punta. Una colocación ensillado ahí. Y es difícil. Pablo... Está intentando hacer saltar la amonestación para obligarlo a luchar. Pablo Hernández, un hombre sin calificación regional como puntal, pero prácticamente el segundo hombre del Chijafe, del equipo de Benito Cuarto. Es un hombre que hace una función muy determinante en su equipo, ¿no? Prácticamente el que cubre la, las necesidades del puntal para que esté en óptimas condiciones y no dejaste demasiado. Tiempo de brega, pero ahí estaba iniciada la lucha y saben que el reglamento permite que siga si hay una agarrada iniciada, permite al árbitro conceder el hecho de que se llegue al término esa agarrada. Están empate a lucha, agarrada separada, por lo tanto tendrán que bregar un minuto. Sí, iguales de falta creo también, ¿no? Me parece que están iguales de amonestación ya, con esta última con la que le pitaron a Pablo. Dos, dos, sí. Tienen dos amonestaciones cada uno. Dos, dos y la hora, la verdad, el minuto. El que va a ser determinante a ver si logramos que salga un vencedor de esta agarrada. Y siete agarradas separadas. Amonestaciones que ya ha debido de subir bastante el número. 21 para cada conjunto, que son... Vamos, si no me fallan las matemáticas, a ver, una y una, dos, dos y dos, cuatro, 42 amonestaciones. Madre mía, son bastantes y siete agarradas separadas. ¿Qué? Les digo que yo sé matemática, pero bueno, yo sacaba siempre como mínimo, mínimo un 3 en los exámenes de matemática, como mínimo, ¿eh? Como máximo un 4, por ejemplo. Bueno, se reinicia la agarrada, están en brega del minuto, Efraín Pereira por el combinado resto de Canarias, Pablo Hernández por la selección de La Palma, Pablo es luchador del Chijafe de Tenerife, Efraín del San Bartolomé de Lanzarote. Vemos como Pablo ahí defiende la cadera. Intenta meter ese pie para atravesar o partirlo hacia adelante con ese brazo a la espalda. Pero se encuentra con la posición, con la oposición de Efraín, que está bien colocado. Los luchadores están extenuados ya del esfuerzo que han hecho. Y no es tan fácil que se tumben. Yo creo que van a quemar todo el tiempo del minuto. A no ser que haya un error importante por parte de alguno de ellos. El árbitro los coloca. Transcurren los segundos. Está intentando sacón de camisa el luchador de Lanzarote, pero me da Melquiades que Pablo no está por la labor de concederle ese beneplácito. Pablo es listo luchando, está muy bien colocado, es un hombre de muchísimo poder. Él sabe que lo puede sorprender por el sacón Efraín y por eso está muy a la expectativa. Yo creo que va a ser difícil que se tumben, aunque todavía queda tiempo, ¿no? El tiempo en estos momentos no corre el reloj, se te para. Para el que defiende y el que ataca, para el que ataca vuela el reloj. Luego hace sonar su silbato Felipe Martín. Vamos a ver cómo transcurre los pocos segundos que quedan ya de esta agarrada. Bueno, nos Pablo daba la impresión a nosotros, Pablo, tiene que mover, de que quedaban pocos segundos. Pero todavía queda, habían transcurrido muy pocos. Sí, pero Pablo tiene que mover porque ya Efraín le ha atacado y le van a pitar una falta. Y tienes que ser listo porque si después te pitan una falta al final, con todo el esfuerzo que ha hecho, pues lo echas por tierra, ¿no? Y entonces es cuando te quedas rascado de verdad. Vamos a ver, habla Felipe Martín con los luchadores, que me da que están Melquiades también tieso, pasando por apuros físicos, ¿eh? Sí, un gran valle ahora. Eso que el terrero tiene una magnífica ventilación. Y no se desaflojan los cordones de a pesar del pantalón, de ser en el mediodía, a pesar de haber calor, dentro la temperatura está muy buena para luchar. Vamos a ver.
tiempo de brega, ambos luchadores eliminados. Adelante, Willy. Estamos con el presidente de todos los canarios, con don Adán Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un día muy importante, nos lo comentaba, bueno, al principio en los prolegómenos de la luchada, que es un día para sentirse orgulloso de ser canario y sobre todo también para compartir nuestras costumbres y nuestro deporte, ¿no? Para compartir todo, nuestros momentos felices y nuestros momentos de desgracias, ¿no? Para sentirse solidario con los demás, para sentirnos muy unidos, ¿no? Para sentir que todos los canarios al final formamos un solo pueblo y somos una tierra única, muy diversa, donde las características de la isla, cada especial, cada una es diferente, pero a la vez todas juntas formamos una tierra increíble, ¿no? Y bueno, yo creo que hacerlo con una luchada cada año en una isla diferente, donde además la característica de la nobleza de la propia lucha y de la brega, donde al compañero se le ayuda a levantar, me parece una buena imagen para celebrar el Día de Canarias, ¿no? Y sobre todo la respuesta del público. Cada Día de Canarias el público como que demuestra la salud de nuestro deporte, que está perfectamente y que se siga apostando por ese deporte, ¿no? Yo creo que cada día más lo celebran incluso los niños. Empezaba a ver cómo lo celebran los colegios, cómo la gente vuelve a ponerse su traje de cada isla o de cada zona de las islas, ¿no? O sea, yo creo que el Día de Canarias se ha convertido, se ha consolidado, se ha convertido en un día donde la gente se siente profundamente canario, ¿no? Y como digo, al final también es un espectáculo ver un polideportivo como este, en Tijarafe, lleno de gente, ¿no? El alcalde se veía, en sus palabras, la emoción que me decía sentía de al final tener un terrero techado y lleno de gente hasta la bandera, ¿no? Presidente, muchísimas gracias y bueno, y a seguir trabajando porque como nos comentaba, no se descansa. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes. Felicidades a todos. Muchas gracias. Así es, felicidades a todos en este Día de la Canariedad, en este Día de Canarias en el que Televisión Canaria les lleva hasta todos sus hogares esta lucha institucional del 30 de mayo y en la que ahora están agarrando, la verdad es que Melquiades de forma un tanto pasiva. Medianito cuarto por el combinado de La Palma, Marco Ledesma por el combinado resto de Canarias. Sí. Demasiado contemplativos ambos, me da la sensación, ¿eh? Segunda amonestación por pasividad. Nada más se quedarían eliminados. Es otro enfrentamiento, es otra forma de luchar y hay que echarle cabeza ahora, ¿no? Porque antes al enfrentarse a un hombre alto como él, pues lo tenía claro. Pero ahora pues Marco es un hombre también que se sitúa muy bien, tiene una posición muy incómoda. Y es un hombre joven que con la proyección que lleva, pues ha crecido muchísimo deportivamente y es un luchador muy a tener en cuenta. Porque puede sorprender a cualquiera. Pues agarrada, separada y oiga, vaya olor a café que me está llegando, Dios mío, de mi vida y mi corazón. ¿Alguien se está tomando un café por ahí? Y a estas horas no vendría nada mal un cafelito. Bueno. Bueno, y nos han pasado también una nota que del 1 al 17 de junio se va a celebrar el tercer campus de lucha canaria, La Palma, verano 2005. Javier Monzón le da la tercera a Jesús Acosta, al puntal C. Jesús Acosta elimina al puntal palmero. 5-8. Ahí vemos con muchísima rapidez al lado de Vito, con por esa cogida de corva, Javi Monzón derriba a Jesús. Uh-huh. Y pone otro punto más para el marcador, 8-5 en este momento. Y decía lo del campus, porque siempre es importante todas las iniciativas en favor del desarrollo y la divulgación de nuestro deporte autóctono rey, la lucha canaria. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y de inmediato volvemos desde Tijarafe. Estamos en Tijarafe y ahí estamos viendo diferentes fotografías de grandes maestros de leyenda. Pancho Camurria, cómo no. Juan Barbusano, madre mía. Casi nada, Melquiades. Esas fotografías, todos los recuerdos de épocas legendarias de la lucha canaria. Historia de los hombres que ha sido lo máximo dentro de nuestro deporte. Y que también queríamos que ustedes pudieran ver en esta gran fiesta de la canariedad, como es la lucha institucional del Día de Canarias. Ahí está el pollo de Tijarafe, Lalo Castro, luciendo ese fajín de campeón de La Palma. Francis Pérez,
jovencito, con la ropa de Ramón Méndez. En su etapa juvenil. En su etapa juvenil, la camisa roja del Ramón Méndez, donde, por cierto, con esa camisa ganó la Liga Regional de Primera Categoría hace unos cuantos años, que no voy ahora yo a recordar, pero vamos, hace más de una década. Es una palabra que ha llovido bastante. Sí, un par de... alguna cana nos ha salido. Estamos viendo la segunda agarrada, medianito cuarto por el combinado de La Palma, Marcos Ledesma por el combinado resto de Canarias. La primera fue separada, ambos luchadores tienen tres amonestaciones. Y la verdad es que de eliminar Marcos Ledesma o de autoeliminarse con medianito cuarto, el combinado de La Palma sufriría un durísimo revés para sus intereses. Tiempo de brega, segunda agarrada separada, el marcador está combinado de La Palma 5, resto de Canarias 8. Y antes nombrábamos el tercer campus de lucha canaria, La Palma, verano 2005. Está organizado por el Cabildo de La Palma, también por el Gobierno de Canarias, por las federaciones de lucha. Sin duda alguna, repito, no me importa siempre alabar todas las iniciativas que vayan en pro de la divulgación y fomento de este deporte autóctono, al que queremos ver siempre con la mayor salud posible. Por cierto, también Francis Pérez, que dio la primera a Juan Luis Goya. No sin problemas para el puntalá del Más Paloma, que sufrió de Juan Luis Goya una pardelera con la mano por fuera que le costó contrear, ¿eh, Melquiade? Sí, no cabe duda que hay que... Bueno, yo creo que más que le costó, quiso asegurar. No cabe duda que hay que aplaudir el gesto que tuvo Belarmino Goya de trabar esa pardelera a un hombre que es muy superior a él y buscar la forma de tirarlo. Estamos viendo la primera agarrada, Javier Monzón Ramírez por el combinado resto de Canarias, luchador de la Dargoma. Hay posición por posición incorrecta de la cabeza para Javier Monzón. Le hace frente Ruimán Montañés, luchador de la selección de La Palma. Ahí vemos cómo contreó en esas imágenes ralentizadas Francis Pérez la pardelera con la mano por fuera de Goya. Ruimán Montañés, luchador del Aridane. Segunda amonestación por posición incorrecta de brazos para Javier Monzón. Se está pidiendo agua por señas ahora, porque está en una posición que, vamos, el luchador del Aridane no lo deja ahí, lo tiene trincado y lo está haciendo pasar las mil y una fatiga. El año pasado, Ruimán Montañés realizó una espléndida temporada, prácticamente se convirtió en el puntal del equipo de los Llanos. Tercera amonestación por posición incorrecta de la cabeza, por lo tanto queda eliminado. Ah, perdón, fue para Ruimán. Es la primera, por posición incorrecta de la cabeza. Como digo, Ruimán el año pasado realizó una campaña espléndida en el equipo de los Llanos, que le valió la calificación de puntal C. Intento de burro a garabato de Javier Monzón, que defiende Ruimán Montañés. Dos amonestaciones para Javier Monzón, una para Ruimán. Un hombre, Melquiade Ruimán, todo pundonor, todo garra, todo fuerza. Joven, bien preparado. 23 años. El único problema es que le ha tocado bailar con la más fea hoy. Porque le ha tocado con un luchador pequeño, pero que no creo que haya muchos más incómodos. La verdad que Javier Monzón es un gustazo verle luchar. Cómo se desenvuelve en esa posición incómoda abajo, sufriendo. Sí, y cómo pasa... Primera agarrada separada. Del atolladero en que está metido, porque el luchador del Aridane lo está apretando, lo está haciendo pasar mal. Lo hace incurrir en dos amonestaciones, pero vemos con qué soltura, con qué veteranía capea el temporal y logra deshacer la agarrada. O deshacerla o dejar que pase el tiempo de la agarrada. 12 agarradas separadas hasta el momento. Pues vamos a ver la segunda agarrada entre Juan Luis Goya, luchador del combinado resto de Canarias, que no se arredra, entre Francis Pérez
el pollito de la frontera. Y ojo que Francis Pérez fue amonestado por posición incorrecta de los brazos. No sé, esa amonestación, el público desde luego no está conforme. No. Y no tienen silbato, pero pitan fuerte, ¿eh? Sí, sí. Se inicia la agarrada, se reinicia la agarrada. Y madre mía, Juan Luis Goya, el luchador del Tier de Lanzarote, Melquiade, al final cayó, pero oiga. Es un hombre que tiene un coraje impresionante. Un dolor impresionante, ¿eh? Y tiene un camino del tamaño del luchador que tiene frente. Tiene muchísimo coraje y muchísima calidad, porque es un luchador muy bien dotado técnicamente y correoso. Difícil para cualquier luchador de tirar. Francis Pérez que consigue el punto número 6 para el combinado de La Palma. Y vamos a ver la tercera agarrada entre Medianito Cuarto y Marcos Ledesma. Las dos primeras fueron separadas, se acumulan 3 amonestaciones. Y yo creo, Melquiades, que aquí Medianito, Ricardo tiene que ir a por todas, ¿eh? Porque si no... Sí, y Marcos tener cuidado porque tiene el control del pantalón de su manga izquierda, de su mano izquierda la suelta. Y ahí pues sí puede pasar, puede pasarlo mal si el mediano la ataca. Vamos a ver, yo creo que el mediano ahí tiene... Y me da a mí que la amonestación va a caer de un momento a otro, ¿eh? Lo que pasa es que aquí siempre está la línea muy delgada entre quién quiere ir a luchar y quién no quiere ir a luchar. Eso sí, es... Yo creo que quizás no lo tenga claro y por eso no ataca, ¿no? La posición de Marcos es bastante incómoda. Sacarte un hombre así de ahí atrás. Cuarta amonestación por pasividad ambos luchadores. Los dos quedan eliminados. Por lo tanto, un punto para cada bando. 7-9. Y yo no sé si nuestro compañero Willy Rodríguez tiene alguna entrevista. Dentro de un momento. Segunda agarrada entre Rimán Montañez por Palma, Javier Mozón. La verdad que envidiamos un poco a Willy porque está metido ahí en las gradas con el calor del público y la verdad es que bueno, se tiene que estar viviendo de forma muy caliente la lucha del day. Estamos viendo la segunda agarrada entre Ruimán Montañez, luchador del combinado de La Palma, milita en el Aridane, y Javier Monzón, que ha sido amonestado por posición incorrecta de la cabeza. Es la tercera. Un Javier que se le acaba el crédito y que ya no tiene más remedio que atacar porque tiene sobre sus espaldas 3 amonestaciones. Y ya es muy complicado en la segunda agarrada, con 3 amonestaciones. Tiene que ir a jugársela. Javier Monzón, luchador hoy del resto de Canarias. Y hombre importantísimo en la Dargoma. Una agarrada disputada, ¿eh, Melquiades? Sí, las agarradas con Javier son todas disputadas porque Javier tiene una cosa como luchador, que es de los luchadores que no le da un centímetro de ventaja a nadie, ¿no? Entonces, el que lo quiera tirar, pues tiene que sudar sangre, como se suele decir. No, y el que no da una ventaja a nadie tampoco es el árbitro, ¿eh? Felipe Martín, 27 amonestaciones al combinado de La Palma, 28 al del resto de Canarias. Ya se me escapa la suma, yo ya no... Ahí ya son más de 50. Se reinicia la agarrada. Recuerden, tiene una amonestación Ruimán Montañez, 3 Javier Monzón, con lo cual una más y quedaría eliminado. Pero aún así todo, Melquiades, me da que Javier tampoco va... No, Javier es el va luchador, a renunciar hasta el último instante. El luchador que mientras no esté tirado no puede aflojar un punto. Porque cuando más muerto está, resucita. Lo que pasa es que me da la impresión que hoy lo tiene complicado, no sé por qué. El luchador de Laridane le cierra bien, lo conoce, está advertido.
está intentando amagar por un lado y por otro, ahí tiene, intenta cogida de corva. Hay amonestación a ambos luchadores, es la cuarta de Javier Monzón, por lo tanto queda eliminado. Marcador 8 para el combinado de La Palma, 9 para el resto de las islas. Y otro hombre correoso para enfrentarse a Francia. Vamos a ver la primera agarrada, ojo, entre... entre Francis Pérez, puntalada del combinado hoy de La Palma. Madre mía, qué cogida de muslo a Carmelo Rodríguez del Toro. Puntal C del combinado resto de Canarias, que milita en el Marinidra Ingenio de Gran Canaria. Pero Melquiades, al que el pollito no le ha dado la más mínima alegría, ¿eh? Él sabe que si le da chance a Carmelo, pues se le mete hasta la cocina. Sabe que le quedan cuatro hombres fuertes que tirar. Y yo creo que esta vez pues no lo ha dudado y ha cogido la vía más rápida que la de atacar a la voz de Pito. Por la lucha que a él prácticamente pues digamos que es su compañera sentimental, porque es lo único que le falla, que es la cogida de muslo. Estamos viendo la primera agarrada. Juan Vicente Gómez. La verdad que el árbitro... no, desde luego, no quiere que se le escape ninguna. Hubo amonestación para... el gateado. Para el gateado tercero, Juan Vicente Gómez, por posición incorrecta de brazo. Juan Vicente Gómez, gateado tercero. Luchador de la selección de La Palma que milita en el Campito. Barrio Alto de Santa Cruz. Un hombre veterano, 32 años. Le hace frente en el combinado resto de Canarias el puntal B de la Dargoma, Antonio Luis Sánchez Guedes. Y lo vamos a tener que agarrar para rato porque les va a costar agarrarse. Sí. A mí que está la cosa. Hola, 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 hola. La agarrada. Gateado tercero también, un hombre muy fuerte, ¿eh? Y muy, que se mueve mucho. Lucha por la izquierda. No va a ser fácil tampoco para Luis Guedes, ¿eh? No, como no lo apaña la voz de Pito, va a tener gateado que coger para rato. Madre mía, cómo está luchando el gateado ante un hombre que le supera en 30 kilos de peso. Lo incómodo y en 10 centímetros de estatura. Lo incómodo que lo pone. Además, lucha a lo zurdo el gateado y eso también, hay muchos luchadores... que les cuesta muchísimo. Hay amonestación por pasividad para Luis Guedes. Esa posición es bastante fea, no es la típica del agarre de la lucha. Y ahora hay amonestación para Luis Guedes. Ojo que es la segunda. Se lo tiene que jugar. Tiene que jugársela porque ahí prácticamente ya no tiene mucha opción de esperar. Dice que esa amonestación por agarrar incorrectamente el pantalón. El pantalón de brega, un luchador nunca puede agarrar con las dos manos la misma bocamanga del pantalón del rival. Bueno, pero él lo tomó como última alternativa porque ya se le escapaba a Juan Vicente, estaba incómodo y antes de caer prefirió pues... o darle ciertas ventajas, prefirió coger la mano al pantalón y debido a eso pues el árbitro lo amonesta. Ojo que tiene dos amonestaciones el puntal B del combinado resto de Canarias ante un gateado tercero que se ha mostrado muy, 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 muy combativo. Hay amonestación para el gateado. En la segunda, por no adoptar la posición de brega. Y como creo que han escuchado por megafonía, ambos luchadores acumulan dos amonestaciones en la misma agarrada. De volver a ser amonestados, quedarían eliminados. Con lo cual el combinado de Canarias perdería también a un hombre importante. Transcurren los segundos.
Esto va para agarrada separada, como no lo evite el árbitro. Tiempo de brega, agarrada separada, vamos Willy. Vamos, estamos con un hombre, con un luchador nato de la lucha canaria, el presidente de la Federación Insular. Me imagino que contento un día como hoy, ¿no? Pues sí, la verdad que estoy desbordante, de contento por el espectáculo que se está dando aquí, sobre todo en la grada que está llena total. Y bien, que salga la cosa bien. Juan José Jerónimo, un hombre que ha estado vinculado a la lucha canaria desde prácticamente de siempre, concretamente en el barrio de Las Manchas, también con el equipo y ahora presidiendo la federación. Me imagino que debe ser gratificante, ¿no? Ver días como estos después de tanto trabajo. Pues sí, la verdad que da gusto ver esto y aprovecho estos micrófonos para felicitar al Ayuntamiento de Tijarafe y su corporación, a Juan Carlos y su corporación, o Juan Manuel, perdón. Por el enorme trabajo que han hecho para que esto salga adelante. Muchas gracias, presidente. A seguir trabajando por la lucha canaria. Gracias. Enhorabuena también para el presidente de la Federación Insular de La Palma. Mientras hablaba Juan José Jerónimo, han visto cómo Román Luis Castro, Catire Cuarto, le daba con autoridad la primera a Ruimán Montañés y Francis Pérez también la segunda, con autoridad igualmente, a Carmelo Rodríguez del Toro. Por lo tanto, el marcador se pone con empate a 9. Vemos como Francis mantuvo muy bien la partelera que le traba Carmelo y justamente ya cuando lo aseguraba, pues lo parte hacia atrás, no dándole facilidad ninguna, porque Carmelo es un luchador peligrosísimo, sobre todo cuando está enrollado con la partelera. Vamos a ver la segunda agarrada entre Antonio Luis Sánchez Guedes, Puntal B, de la Dargoma, hoy en el combinado resto de Canarias, Juan Vicente Gómez gateado tercero. En esta ocasión Melquiades no le da opción Luis Guedes, ¿eh? No, ahí vemos como ese toque por dentro, desvío prácticamente al lado de Pito, pues tiró a Juan Vicente. Pero yo creo que hace muchísimo tiempo que no se siente tan incómodo Antonio Luis. Yo creo que el gateado le hace un luchar horrible, incómodo. Y lo estaba pasando mal. Lo que pasa es que ahora pues discurrió y prácticamente a la voz de Pito pues tomó esta decisión y le ha salido bien para él. Estamos viendo ya la segunda agarrada, Román Luis Castro, puntala del Araya, el equipo de Candelaria, hoy en las filas del resto de Canarias. Madre mía, ante Ruimán Montañés, un rival muy duro, pero Melquiades, qué poder. Qué autoridad. Qué autoridad. Qué poder y qué autoridad. Román Luis es impresionante. Si no vas para la derecha, vas para la izquierda. O sea, que yo lo creo. Si no, Juan es la hermana, pero para un lado circula. Lleva un año muy bueno, está en un estado de forma que yo creo que va a llegar a las eliminatorias de la Liga de Canarias, a las semifinales, en muy buen momento, ya sea clasificado. Hombre, en teoría, no hay que discutirle su gran momento de forma y lo gran luchador, claro. En teoría es la final esperada, es la de Más Palomas contra Alaraya, los dos puntalesa. En teoría, bueno, son los dos luchadores de máxima calificación. La teoría dice que la práctica a veces no es así. No, lo pudimos ver el otro día en Valle Guerra. Vamos a esperar y... Y hoy aquí, entre Marcos Ledesma y Mediano. Vamos a esperar y que los dos pues... hagan un final de campaña. Por lo pronto se han clasificado en primer lugar para las semifinales. Eso es un dato a tener en cuenta ya. Han logrado pues coger el carril de aceleración que los lleva a disputar las semifinales. Y decimos esto porque el Maspaloma venció al Tegueste la mañana de ayer, domingo. Con otra gran actuación de Francis Pérez que eliminó, si no me falla la memoria, 7 adversarios. Vamos a ver ya la tercera agarrada entre Juan Vicente Gómez, gateado tercero por el combinado palmero, y Antonio Luis Sánchez Guedes, puntal B de la Dargoma, hoy con el combinado resto de Canarias. Gateado, que es luchador del campito. De aquí también al buen amigo José Díaz. Inicia la agarrada, busca como siempre la cogida de muslo como primera opción. Ahí se verá Luis Guedes, que esta vez ha sido efectiva. Y que ahí lo perdona, cuando entra el muslo, pues es un luchador que la tiene muy, muy entrenada y la hace a la perfección. No falla, digamos, en ese cometido. Pues Román Luis Castro consiguió el punto 10 y Luis Guedes el 11. Por lo tanto, ya está solo Francis Pérez por el combinado resto de Canarias.
que le quedan tres huesos duros que roer. Y ahora creo que Roman es el último en agarrar con él, si logra tirar a Juan Ramírez y a Antonio Luis. Seguro que no va a ser nada fácil, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, las lágrimas! Otro mediano más. Para que siga la saga su largo así proceso. Vamos a publicidad. De inmediato volvemos desde Tijarafe en la luchada del Día de Canarias. Vaya terrero el que pueden ver en sus imágenes, terrero Lalo Castro, en el municipio palmero de Tijarafe, donde hoy se celebra la luchada institucional del Día de Canarias en este 30 de mayo, en esta gran fiesta de la canariedad, repletan las gradas de este fenomenal terrero que hoy ha sido inaugurado por el presidente de Canarias, Adán Martín. Y en el que estamos viendo, yo creo que, bueno, ha pasado por diferentes momentos, pero una buena luchada hace unos breves instantes con Melquiades, con una autoridad absoluta, y vamos a ver las imágenes ralentizadas. Francis Pérez le daba la primera a Juan Ramírez. Sí, prácticamente le va al muslo y justo cuando da el paso hacia detrás que quiere defenderse Juan, le toca para atrás y lo derriba. No lo dejó prácticamente ni que se moviera mucho porque sabía que le quedan tres hombres que tirar y que puede ser complicado, ¿no? Bueno, ya estamos viendo un gesto anecdótico, la entrega por parte de Juan José Jerónimo y de Gonzalo Hernández, el primero presidente de la Federación Insular de Lucha de La Palma y el segundo presidente de la Federación de Lucha Canaria, a nuestro presidente Adán Martín, de las camisas de brega de ambos combinados. Bueno, y los pantalones también, por supuesto. No puede faltar la ropa completa. Digo yo. Y lo vamos a media tinta. Si no, no se puede agarrar bien, ¿no? También vemos en primer plano a Paco Afonso, Francisco Afonso, vicepresidente de la Federación de Lucha Canaria. Oiga, ¿será de su talla la camisa? No lo sé, algo grande la veo para el presidente del gobierno. Bueno, vamos a ver ya la segunda agarrada entre dos auténticos colosos. Francis Pérez, puntala del Más Paloma, hoy en el combinado de La Palma. Juan Ramírez, puntal B de la Arguama de Tenerife. Más Palomas, por supuesto, de Gran Canaria. No vale la agarrada porque hubo amonestación para Juan Ramírez. Posición antirreglamentaria a la cabeza de Juan Ramírez. Que el árbitro lo había tocado instantes antes, justo de Francis atacarle por esa tronchada. ¿Y por qué pita el árbitro, dirán ustedes, si cayó Juan Ramírez? Pues pita porque esa cabeza en la clavícula puede crear problemas. Daño físico al rival, entonces, bueno, pues el árbitro yo creo que pitó correctamente. Ahí está, yo creo que se merece otra amonestación. Otra vez. Segunda amonestación para Juan Ramírez. Ahora fue por el brazo. Sí. Dos amonestaciones en la misma. Y ahora pues ya Francis seguramente irá. Yo creo que más fue por la cabeza que por el brazo, pero bueno. Sí, pero eso lo hace crearse un inconveniente, que es montarse en pocos segundos de agarrada con dos faltas. Y ahora pues Francis poco le va a luchar ahora porque va a dar transcurrir el tiempo si pita la tercera falta. A no ser de que lo vea muy claro. Se reinicia la agarrada. La pasividad ahora es determinante. Hombre, Francis a lo mejor lo pasa que irá a luchar, pero evidentemente tiene que administrar también el esfuerzo porque después tiene que luchar con otro puntal y después con otro puntal B y después con el puntal A. O sea que le queda trabajo por hacer. Un trabajo muy importante le queda que hacer para culminar la jornada. Pitó el árbitro. Bueno, el silbido, el primero fue en falso. Pero detuvo la agarrada. Y qué bien saben esos segunditos, ¿verdad, Melquiades? Cuando estás ahí y te puedes aflojar el pantalón, ¿verdad? Y solo meterte la camisa. Esa bocanada de aire que llega. Es un respiro muy grande.
Y allá en lontananza vemos a Romén Luis Castro, que tiene cuarto, observando el desarrollo de estas agarradas con Juan Ramírez y seguro que después con Luis Guedes, si finalmente consigue vencer Francis al puntal de la Arguama. Me encanta ese plano donde se ve el contraste de los luchadores con la arena negra del terrero de Tijarafe, la arena negra palmera. ¿Tú crees que transcurrirán los segundos? Ahí está Romén Luis. Pensativo y expectante. El otro puntal A, solamente hay dos puntales A en Canarias. Uno es Francis y el otro es Romén Luis Castro. Además recuerdo el momento en el que fue nombrado puntal A. Intento de Cango, Cango por fuera de Francis. Amonestación por posición incorrecta de la cabeza para Juan Ramírez, la tercera, queda eliminado, 10-11, queda eliminado Juan Ramírez, luchador gran canario que milita en el Arguama, y por tanto, 10-11. Ahora se enfrenta a Antonio Luis. Bueno, pues se está desenvolviendo por los cauces previstos Melquiades la lucha. Tal vez la, se esperaba que evidentemente en este trance final del encuentro mediano, medianito cuarto acompañara a Francis, ¿no? Sí, yo creo que sí, un poco más esperaba de él, que al estar en un buen momento de forma por el cual pasa y yendo su tierra, pues tuviera más rendimiento, pero bueno, no fue así, no pudo ser así. Y Francis, porque se encuentra con muchísimo trabajo que hacer, que ya a él pues no le es nada nuevo, ¿no? Porque ha convivido con esta situación infinidad de veces y vamos a ver si una vez más pues logra solventarlo. Además, vamos a ver lo que es capaz de hacer frente a Romén Luis y contra de Antonio Luis. Hombre, es curioso cuando estás en el terreno y ves las miradas de soslayo entre los dos puntales de ambos equipos. En este caso hay un puntal A por cada bando y las miradas así como quien no quiere la cosa, pero no se pueden evitar, ¿no? Es un gesto característico de un puntal mira al otro, el otro al uno. Una cosa normal de conocedores de que, pues, lo, en teoría su van a agarrar. Francis pensará de lo mucho que le queda. Dire lo poquito que me queda para empezar. Y es así, situación tras situación, pero que se dan en todos los encuentros, no en este solo. Vamos a ver la primera agarrada entre Francis Pérez, pollito de la frontera, puntal A del Más Palomar de Gran Canaria hoy en la selección de La Palma, y Antonio Luis Sánchez Guedes, puntal B de la Dargoma de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, hoy en el combinado resto de Canarias. Francis Pérez, que ha eliminado a un adversario, a tres adversarios, perdón. Uno, Luis Guedes. Bueno, Luis va a intentar desgastarlo lo máximo posible. Agotarle físicamente. Claro, tiene un hombre detrás, no va a correr muchos riesgos. Si no hay situaciones evidentes y claras que pueda atacar. Y Francis seguro que la más mínima que tenga va a intentar pues tirarlo lo primero posible para desgastarse lo menos posible también. Luego hay conceptos que también hemos de comprender, es decir, el hecho de que agarres con Francis Pérez y no te pueda tirar, aunque tú no lo puedas tirar a él, pero no estoy diciendo que sea el caso, ¿eh? Lo dejo bien claro, pero pudiera ser que el hecho de que Francis Pérez no te pueda tirar, pues eso también es un logro, ¿no? Porque oiga, cuando estás al lado de Francis, pues te das cuenta de su tremendo poder, de sus dimensiones. Hubo amonestación por posición incorrecta de la cabeza para ambos luchadores. Evidentemente en este caso el que tiene que arriesgar más es Francis porque, sí, porque es el último hombre de su equipo. Claro, y le quedan dos adversarios y tiene que tirarlo si quiere ganar.
Yo creo que eso no hace falta recordárselo, eso, no, no. Eso lo sabe él a ciencia cierta. O sea, yo creo que una de sus características fundamentales es su condición de gran competidor. Sí, aparte es un hombre de que... Ahí está, mención la primera. Yo creo que es un hombre que tiene unas cualidades inmensas, un hombre que sabe manejar los parámetros durante el encuentro, que el esfuerzo físico sabe administrarlo con gran precisión, y luego yo creo que tiene una cosa que es imprescindible, que es un hombre que cuando está cansado o está mal porque pasa por una mala racha, pues no se descompone nunca. Eso lo hace todavía, puede ser muchísimo más difícil de tirar. Adelante, Willy. Creo que tiene entrevista. Efectivamente, estamos con uno de los grandes protagonistas de esta luchada, con Ricardo Rodríguez, Medeneto Cuarto, en casa, motivado, muchas ganas. ¿Cómo han salido las cosas? Bueno, la verdad que tenía muchas ganas de, pues, de venir a luchar aquí, porque inauguramos este equipo, el Tijarafe, en La Palma. Y la verdad que tenía muchas ganas de que se le hiciese bien. Intentamos, pues, hacer lo mejor posible. Pero bueno, nos eliminamos Marco y yo. Y mira, vamos a ver si el pollito, pues, saca esto adelante. La verdad que, bueno, es importante para un luchador, ¿no? Sentir el arrope de tanto público, ¿no? Y además en un sitio tan especial para ti como es La Palma, como es Tijarafe, por supuesto. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el luchador se encuentra bastante cómodo con una afición como esta, el campo lleno, los luchadores, pues, dos buenas selecciones luchando. Y encima, pues, uno siendo de aquí, de La Palma, inaugurando este campo que estaba bastante bonito. Y bueno, lo importante es que los campos se llenen y la afición salga contenta como está ahora. Muchas gracias, Ricardo. Mucha suerte. Venga, tú eres. Por cierto, Ricardo Rodríguez, Medeneto Cuarto, que también recibe este año el galardón como luchador revelación por parte de los premios que cada año concede la Federación de Lucha Canaria. El año pasado, como puntal, se realizó una temporada espléndida que le sirvió su nombramiento como puntal B en esa primera temporada lejos de su Palma natal, de su isla natal, La Palma. Y bueno, este año Melquiades, tal vez Mediano, esté pagando un tanto. Oiga, ese es el que mejor está de todos. Esté pagando un tanto, por cierto, sobrino de Ricardo. Esté pagando un tanto esa primera temporada como máximo puntal de un equipo de primera. Bueno, yo creo que no. Él es un hombre que ha crecido muy mucho. O sea, deportivamente es un gran luchador. Ha sido el hombre que ha destapado, digamos, un poco el tarro de las esencias. Ha hecho una campaña fenomenal. Es el luchador de moda. Lo que pasa es que, claro, cuando hay un luchador de moda, pues está fuerte y tira a todo el mundo, pues el que se enfrenta a él va a intentar, pues, eso, tirarlo, porque es el mejor. Y yo creo que eso es un poco lo que está sufriendo él ahora, ¿no? De la gran campaña que ha hecho, de lo buen luchador que es y cómo se ha formado, y la gente, pues, cada vez se lo pondrá más difícil. Ahora el reto está en que siga peleando, siga trabajando el día a día y que mantenga el rendimiento. Porque la lucha es como todo deporte, no es llegar. Llegar cuesta, pero se llega. Es mantenerse en la cima, que es lo difícil. Pues a punto de comenzar la segunda agarrada entre Francis Pérez, puntala del combinado de La Palma, y Antonio Luis Sánchez Quedes, puntal B del combinado Resto de Canarias. Segunda agarrada. Recordamos que Francis Pérez ha sido galardonado con la medalla de oro de Canarias 2005. Yo creo que es un justo reconocimiento y es un gran mérito lo que ha conseguido. Pues 9 títulos de liga de primera categoría, 7 copas presidente gobierno de Canarias, 2 títulos del torneo Pancho Camurria juvenil, 5 campeonatos por categoría, 3 títulos del campeonato por peso, 6 títulos del desafío Corona. Ganó hasta la lucha Sirun coreana. Ahorita no va a tener donde poner en su casa tanto trofeo. Va a necesitar un apartamentito, ¿verdad? Para colocar, o un apartamentazo para colocar. Un hombre que combina perfectamente el poder, la fuerza
con la técnica, con el lo que decíamos antes, el dominar el tempo de las agarradas y del transcurso de la luchada en general, administrarse físicamente, el entrenamiento necesario también llevado a rajatabla para poder rendir a tope en los encuentros. Bueno, estamos asistiendo, Luis Guedes que intenta por cogida de muslo tumbar al coloso herreño, aunque Francis se defendió perfectamente. No lo deja entrar porque sabe que le puede hacer daño. Sí, porque Luis Guedes si coge el muslo. Y ahí troncha Francis al espera que se agote el Gran Canario. Ahí espera que se agote de la pegada anterior a Antonio Luis. Y justamente en el momento que hace una mínima pausa Antonio Luis para recuperar, es cuando él con esa mano a la paletilla lo troncha, le contraataca y lo derriba. 11-11 en el marcador y Willy, creo que también tenemos un protagonista también importante. Efectivamente, estamos Luis con uno de los grandes protagonistas sin duda de la luchada de hoy, con Marcos Ledesma. Buenas tardes. Buenas tardes, claro. Bueno, Marcos, me imagino que contento, ¿no? ¿No? Ya no solo con la luchada de hoy, sino con la temporada en general, porque está siendo brillante. Sí, la verdad que está saliendo el momento bien, la lucha de hoy también conforme, aunque quizá a la gente no le gustó mucho esa separada entre Mediano y yo, pero a veces las cosas salen así y nada, con la temporada bastante contento también. Había mucha expectación en ese enfrentamiento entre Ricardo Rodríguez y tú, luchadores encontrados, ¿no? O sea, una agarrada de mucha tensión, quizás no muy vistosa, pero sí mucha tensión. No sé, se les veía como con ganas, ¿no? A los dos. Sí, hombre, ya más o menos quien sigue la lucha sabe que querían tener el pique está entre su equipo y el mío y ahí vamos, nos hemos dado parte y parte este año y la gente esperaba ese encuentro, pero hombre, son cosas, a lo mejor de fuera parece que estamos pasivos, pero las fuerzas entre ambos son aún mayores, pero no salió ninguno cayó a la arena y mira, bien. La temporada, me imagino que lo comentábamos antes, es contento, ¿no? Se está luchando en todos los frentes y bueno, con opciones a títulos en todas ellas. En demasiado, diría yo, ¿no? Pero ahí vamos, de momento nos mantenemos bien en todo, tanto las competiciones insulares como las regionales, tanto juveniles como senior. Y a ver si, hombre, no tampoco aspirar a todo, pero intentar ganar los máximos títulos posibles y tener suerte, a ver qué tal. Muchas gracias, Marco, mucha suerte. Nada, gracias a ustedes. Eran las palabras de Marcos Ledesma, un hombre que, a pesar de su juventud, es ya un gran puntal. Y ojo, esto, prepárense, vamos a ver esa agarrada. ¡Ahí está! Esto sí que nos gusta también. Esto sí que es importante. Sí, señor, miren, fundamental. Esto sí es verdad que no se puede, esto es una luz que no se puede dejar apagar nunca. Sí, señor. Porque este es el semillero de... Los que vimos antes ya están, ahí está esa pardelera atravesada. Lo intentó y al final lo consiguió. Ese, ahí está la repetición, Melquiades, además la enganchó bien, ¿eh? Sí. Vamos a ver, ahí. Uy. Ahí vamos, como le avisa. Ahora. No le dio opción, ¿eh? Y descalza y no, nada, no lo dejó. Digo que ese es muy importante porque ese es el semillero, eso es lo que... En el futuro surtirá nuestros equipos y para que la lucha se mantenga viva es muy importante trabajar con la cantera. La cantera es la base principal de que el deporte no desaparezca ni pase malos momentos. Así es, y por lo tanto, sin duda alguna, desde aquí nuestro aplauso y nuestra gratitud a todos aquellos que diariamente trabajan por la cantera. En este caso, este año ha sido premiado el Club de Lucha Juan Arteme por la Federación de Lucha Canaria con ese premio a la promoción y cantera 2004. Y yo creo que evidentemente el Juan Arteme, que preside Domingo Gutiérrez, se lo merece totalmente. Desde la humildad, desde la modestia, desde muchas veces la escasez de medios, ahí está el Juan Arteme trabajando siempre por la cantera y siendo siempre semillero de grandes luchadores. ¡Qué bonito! ¡Qué noble el abrazo entre los dos puntales A de Canarias! Romén Luis Castro Catire IV y Francis Pérez Pollito de la Frontera Melquiades. ¿Qué podemos ver aquí? Comienza la primera agarrada.
Bueno, es una agarrada muy interesante, con dos hombres muy fuertes. Parecen dos trenes que quieren chocar el uno contra el otro. Romel Luis atraviesa por un gran momento. Y Franci también. Franci en estos momentos está más agotado porque ha tirado más gente, pero no se sabe. Lo veo menos agotado que otras veces. Y a Romel lo veo, pues, en las agarradas anteriores, fuerte, con paso firme y luchando en su en línea habitual, atacando. Y aquí, pues, yo creo que un poco va a prevalecer el que menos errores tenga, ¿no? Ha intentado por tres veces tocar para atrás a Franci. Ha defendido bien la pechada Romel Luis Castro. Ya se han enfrentado varias veces. Demostración por pasividad a ambos luchadores. Va a ser difícil que se tumben. Son puntales A de 160 y 165 kilos. Tampoco esto es soplar y hacer botella, hay que tener un poco de calma. Los luchadores están también un poco sobrecargados porque están las competiciones en su parte final. Están luchando prácticamente dos, tres veces por semana. Y eso es un cúmulo de cosas que a la hora de hacer grandes esfuerzos, pues se nota bastante, ¿no? No, pues segunda amonestación por pasividad, una más y quedarán eliminados. Bueno, pues me da a mí que va a pitar la tercera de inmediato. ¿No pite? Tiempo de brega. Primera agarrada separada. Hombre, yo sé que el reglamento existe y el reglamento está para cumplirlo. Pero han empezado haciendo algunas, algunos proyectando algunas luchas. Amago. Bueno, hay que dejarle. Y de nuevo, los más jóvenes al terrero. Ahí está, levantada. Se defendió bien. El que sufrió esa levantada. Vamos a ver. Qué maravilla. Intenta toque para atrás. Qué flexibles están. Ninguno se va al suelo. Ceden pero no caen. No, no. Podríamos decir pelo largo y pelo corto. Bueno, como quiera. Sí, porque más o menos de talla física son. Oiga, que es difícil tirarse, ¿eh? Madre mía, pero desde luego entregados están, ¿eh? Señor, además ellos. Qué bonito, ¿eh? Empate a lucha. En este desafío. Benjamín. Ahí lo tenemos, me queda repetido, esos dos puntales. Sí, luego como la hace presión y luego le da ese precioso toque por dentro. Que lo deja boca abajo, como si se fuera a tirar a la piscina. Hemos hablado de los premios de la federación. Esto de nuevo esa imagen ralentizada. No, no, ya estamos en vivo, perdón. Confundido yo. Como van vestidos iguales, además ahora los dos con pelo corto. Bueno, bueno. Oiga, se nota que buenos maestros han tenido. Sí. No, a estos no, no hay amonestación que valga. No, es que no hay lugar a ellos tampoco, no, ¿eh? No, no, no. Es ataque contra ataque. Sí, señor. ¡Qué maravilla! Enhorabuena. Enhorabuena, los aplausos para estos bravos luchadores. Ahí vemos de nuevo ralentizado esa mano a la rodilla. Ese toque por dentro que al final propició la caída del adversario. Estábamos antes hablando de los premios otorgados por la Federación de Lucha Canaria. Promoción y cantera, el Juan Arteme de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Luchador revelación, Ricardo Rodríguez, Medenito Cuarto. Juan Ramírez a la deportividad. Felipe Martín a la labor arbitral. Terrero, el mejor terrero, el de Santa Úrsula. Tenerife. A la directiva, la labor de la directiva, la del Unión Tetir de Fuerteventura. Al entrenador Nardo Díaz, el entrenador del Brisas del Teide. A la leyenda deportiva Laureano Castro, Lalo Castro, que da nombre a este fenomenal terrero de Tijarafe. Apoya la lucha canaria, también la empresa Sprocan, Plátanos de Canarias. Apoya la lucha canaria en el exterior a Manuel Trujillo, Barranquera primero de Gran Canaria. Desde aquí un saludo a este gran amigo, amante, donde los haya, al máximo de la lucha canaria y difusor también de este deporte, divulgador en Cuba.
donde se encuentra, aunque de vez en cuando nos regala con su presencia aquí en Canarias. Y premio a la afición, la del Benchomo, del Escobonal, municipio de Güímar, Tenerife. Estamos viendo la segunda agarrada entre Francis Pérez y Romel Luis Castro, que tiene cuarto. Ojo, que hay amonestación por posición incorrecta de la cabeza para Francis Pérez y puede significar ser determinante. Así es. Ahora ya la lucha cambia totalmente. Coge otro tono, coge otro desvío, en la cual Francia ahora tiene que echarle cabeza porque está con dos faltas. Ahí estamos viendo, en ese plano no se ve, no pudimos percatarnos. Se reinicia la agarrada, intentó coger el tobillo Francis. Ahora una amonestación más y Francis Pérez quedará eliminado. Es lo que les decía antes, y no digo que sea este caso, pero puede ser. El hecho de que no te tumbe Francis ya es un triunfo. Y me da que la amonestación por pasividad a ambos está muy cerca. Madre mía, el poder que hay ahí. Francis está intentando luchar. Hay amonestación por pasividad para Romel Luis. Se igualan a tres las amonestaciones. Y espero que Felipe Martín nos deje por lo menos llegar a la tercera. Vamos a ver. Son dos hombres de tremendo poder que lo están intentando. No están haciendo muchas luchas, también es cierto. Y me da que la cuarta amonestación está al caer, con lo cual quedaría empate a lucha. La verdad es que tampoco han hecho gran cosa. No. Las cosas como son. Tampoco estaría mal la cuarta amonestación. Es complicado. Vamos a ver si Felipe Martín llega a la tercera. La cuarta. Está bien, no movieron un brazo. Cuarta amonestación. Los dos puntales ha eliminados. Empate a 12 en el marcador de este terrero de Tijarafe. Con lo que concluye la luchada del gobierno de la luchada institucional del Día de Canarias. Y bueno, Melquiades, ¿qué resumen podemos hacer de esta luchada? Yo creo que ha tenido momentos altibajos, momentos muy buenos y momentos no tan buenos. Bueno, ha sido una luchada entre dos selecciones en las circunstancias más o menos normales, en la que ha habido ratos buenos, ratos menos buenos. Yo creo que ha habido quizás bastante pasividad, no ha aflorado hoy las mañas y luchas vistosas, porque es una lucha importante y nadie quiere perder. Y dentro de lo normal, yo creo que es un resultado justo, porque ninguno de los dos hicieron para llevarse los puntos a su candelero. Yo creo que es una lucha que no pasará a la historia, sí por la inauguración del campo, que yo creo que se escapa con un aprobado. Lo que tiene sobresaliente cum laudes es todo. Toda esta fiesta en general, no solamente la luchada, sino la inauguración de este terrero que, como decía el alcalde de Tijarafe, Juan Manuel González, bueno, pues es la culminación de mucho esfuerzo durante años para que este municipio de La Palma tuviera un fenomenal terrero, como yo creo que se ha conseguido, y además con sillas. Todo el mundo está sentado en su silla, que eso también es novedoso en un terrero. No todos los terreros disponen de sillas para los espectadores, para la comodidad de los espectadores. Normalmente nos sentamos en el cemento pelado cuando vamos a las luchas. Es otro aspecto más importante, por qué no decirlo, de este terrero de Terrero Lalo Castro de Tijarafe. Yo creo que en general ha sido bueno, pues una auténtica fiesta digna del Día de Canarias. Sí, lo que va a ver, tampoco, sin desmerecer el espectáculo, ya decía, que a veces sale mejor, a veces sale más mal, lo de menos, pero yo creo que es un gran día para la lucha, una gran fiesta. Y nuevamente se ha inaugurado un terrero que yo creo que es comodísimo, con unas comodidades tremendas, tanto para luchadores como para el público en general, donde se puede trabajar perfectamente. Y aquí desde aquí de nuevo, pues felicitar al Cabildo de La Palma, al Ayuntamiento de Tijarafe y a todos los estamentos
que han colaborado en la construcción de este terreno, que Dios quiera pues que de él salgan pues muchísimos y grandes luchadores. Pues muchísimas gracias a Melquiades Rodríguez por estar con nosotros. Comienza siendo. También a nuestro compañero Willy Rodríguez. Y la verdad es que hoy hemos vivido una tremenda fiesta de la canariedad con dos combinados de luchadores muy importantes. Dos combinados, bueno, pues que como les comentaba, nadie quiere caer y esto es una fiesta, pero que te den dos pencasos, eso a nadie le gusta, a ningún luchador, todos tienen su orgullo. Y ahora vemos cómo Francis Pérez está siendo rodeado de niños para que le firme autógrafo. Francis Pérez es todo un coloso de la lucha, es, podríamos decir, el hombre, el luchador al que, bueno, pues la guía, ¿no? El ejemplo, el que todos quieren seguir, Melquiades, y eso está bien. Yo sé que antes te dije adiós, pero no me resisto a preguntarte por esa imagen, hombre, que es muy bonita, ¿no? La de los niños. No cabe duda que Francis Pérez es un ídolo en el mundo de la lucha y todos los jóvenes pues lo que quieren es un autógrafo de su ídolo y estar cerca, tocarlo y disfrutar el rato pues de esta oportunidad que no se brinda todos los días. Así es, la verdad que es una imagen muy bonita. Se está llevando a cabo la entrega de premios a todos los galardonados por la Federación de Lucha Canaria, que antes nombrábamos, y que evidentemente pues supone también un paso importante en esta gran fiesta de la canariedad, que comenzaba con esa salida de los luchadores, bueno, antes de eso incluso, con la inauguración de este fenomenal terrero Lalo Castro. La verdad es que Lalo es un hombre entrañable, un hombre de los que sin duda la lucha canaria debe dar gracias, porque todavía podemos disfrutar de sus conocimientos, de sus experiencias de otros tiempos, al igual que otras figuras legendarias de nuestro deporte, como Alfredo Martín el Palmero, o como Brazos de Hierro, Hermenegildo Ramírez. Estamos viendo a Juan Ramírez recoger de manos del director general de deportes del gobierno canario, José Manuel Rodríguez, perdón, José Manuel Betancor. Juan Ramírez, que como decíamos antes, ha sido distinguido con el premio a la deportividad por la federación. Están todas las autoridades, ahí está el propio Lalo Castro, que va a recibir de manos del presidente de Canarias, Adán Martín. Ahí está el premio, el reconocimiento a la leyenda deportiva. Qué bonita la imagen. La verdad es que antes nuestro compañero Willy Rodríguez hablaba con Lalo Castro y casi se le saltan las lágrimas a este otrora gran puntal de nuestra lucha. Y no es para menos, porque hoy ha recibido el entrañable calor de todos los tijaraferos aquí, y por supuesto de todos los aficionados de La Palma y de Canarias que se han dado cita aquí en este terrero Lalo Castro. Ahí vemos también a Gonzalo Hernández, presidente de la Federación de Lucha Canaria, haciendo entrega de otra mención, de otra distinción, de otro premio. En un día, bueno, pues que como buena fiesta, que es de la canariedad, pues siempre uno tiene que, ¿por qué no?, dar gracias en esta ocasión a través de los premios, pues a todos aquellos que luchan día a día por la lucha canaria, porque esta parte de la cultura canaria no se pierda, sino que siga cada vez con más vida. La verdad es que nosotros también nos sentimos honrados, orgullosos de haberles podido trasladar hasta todos sus hogares lo ocurrido en este terrero de Tijarafe. Melquiades, que sin duda
Ahí vemos también a Gabriel Matos, el presidente del Parlamento Canario, a los niños que también hoy han sido protagonistas, a las mujeres luchadoras que también lo han sido en esta lucha del Día de Canarias. Pero como digo, Melquiades, uno se siente honrado de poder participar de forma directa en esta gran lucha del Día de Canarias, ¿no? Sí, no cabe duda, ha sido un gran acto. Desde aquí nuevamente vamos a felicitar a los organizadores, porque la verdad que no ha quedado ni un cabo suelto, han sido atados y más que atados todos los detalles de la organización. Ha sido un espectáculo todo lo que se ha vivido aquí en este pueblo y en este campo. Y nada más, esto sigue, y deseando desde aquí pues que el Tijarafe, ahora que tiene unas instalaciones formidables, pues que trabajen duro y que saquen muchísimos luchadores.